Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de cambiado y transformado, y mi deseo, Señor, has tornado celestial, anhelo ser como tú, a tu misma imagen, semejante a ti, yo quiero ser de fe perfecta. Amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste, no temas lo que requiero para mí, tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a por amor pagaste para redimirme. De fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste, no temas lo que requiero para mí, tú lo harás.
Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste, no temas, lo que requiero para mí lo harás. Señor, yo quiero que me acerco a la perfección. Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste, no temas, lo que requiero para mí tú lo harás. Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste, no temas, lo que requiero para mí tú lo harás. Señor, yo creo que me acerco a la perfección. De mi perfecta, amor perfecto, Señor, mi un cántico nuevo de redención canta.
vencido para tomar el libro de redención. Linaje, lengua y pueblo y nación.
contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos pederrazo. Mi alma está clamando,
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde. Vamos a continuar y entrar a un compañerismo de todos los días, agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este privilegio que Él nos da de día a día. Vamos a dar gracias, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta oportunidad y el privilegio de que tú nos das, Señor, de día a día, de entrar en la presencia tuya. Esta es tu palabra, Señor. Sabemos que también Apocalipsis 17 entró en la escena y ha abierto todos los misterios, es decir, que ya no hay ningún misterio oculto, Padre. Tú te despojaste, te desplegaste a través del séptimo ángel y revelaste todo, Padre. Nuestra realidad de este tiempo sería Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, lecturando estos mensajes, Señor. Lucas 17:30 dijo que así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh Padre amado, ese es tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Te pedimos grandemente que nos unjas con tu Santo Espíritu a los hermanos y hermanas que también estarán en escena a lecturar este glorioso mensaje. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Rápidamente vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 64. Dice: seis sueños seguidos y luego la visión fue lo que los coronó. Cuando estas cosas suceden, vete al oeste. Yo llamé a Tucson. El hermano Norman nos tiene un lugar. Yo no sé a dónde voy. Yo no sé qué hacer. Estoy parado. No sé qué hacer. Estoy dejando un hogar en el cual no pago renta. Mi salario es $100 a la semana y allá tendré que pagar casi $100 al mes por el alquiler de la casa. Estoy aquí con mis hermanos y hermanas, donde me aman, y estoy saliendo para no sé dónde, no sé por qué, no les puedo declarar el por qué, pero una cosa sí sé, tengo que seguir lo que él dice que debo hacer. Y yo no sé a cuál lado debo doblar ni qué hacer. Eso no es mi. Sin duda, Abraham se sintió de esta misma manera cuando Dios le dijo: ve allá de aquel lado del río. Él no sabía qué hacer, sino abatir, separarse. Yo no sabía qué hacer. Párrafo 65. El sábado pasado. Ayer, hace 8 días, como a las 3 de la mañana, me había levantado a tomar un vaso de agua y le arrimé la cobija a José en su habitación y volví a la cama y me acosté y me dormí. Y cuando hube dormido, ahora estoy relatando estos sueños y estas cosas para que vean bien la base de lo que voy a decir. Cobijé a José y volví a mi cama y me dormí y tuve un sueño. Y soñé que vi a un hombre que supuestamente era mi padre, aunque era un hombre muy grande. Y vi a una mujer que supuestamente era mi madre, aunque no se parecía a mi madre. Y este hombre era un tipo muy malo con su esposa. Y él tenía un garrote con tres ángulos, donde él había partido este palo y así lo formó. Ustedes saben cómo cuando uno está partiendo leña y se forma un palo con tres ángulos. Y cada vez que esta mujer quería ponerse de pie, él la agarraba del cuello y le pegaba en la cabeza y lo noqueaba. Y ella se quedaba allí llorando y gimiendo y luego al rato trataba de pararse de nuevo. Él caminaba para acá y para allá orgullosamente, creyéndose mucho. Y él era muy grande. Y cuando ella trataba de pararse, él la agarraba del cuello nuevamente y con el palo de tres ángulos le pegaba en la cabeza y ella caía. Entonces caminaba y se mostraba orgulloso como que había hecho algo muy grande. Párrafo 66. Y yo estaba así a lo lejos mirándolo y pensé, yo no puedo lidiar con este hombre, él es demasiado grande y además como que es mi papá, pero él no es mi papá. Yo dije, él no tiene ningún derecho de tratar a esa mujer de esa forma. Y yo me enfurecí un poco con él. Entonces resolví suficiente.
valor y fui y lo agarré duro del cuello y le di una vuelta. Y le dije, usted no tiene ningún derecho de estar golpeándola a ella. Y cuando dije así, los músculos me crecieron y yo parecía un gigante. El hombre miró esos músculos y se atemorizó de mí. Y le dije, si usted la golpea una vez más, tendrá que lidiar conmigo. Entonces se detuvo y no la golpeó más. Y en eso yo desperté y me quedé acostado un rato y pensé, ¿qué será eso? Es raro que yo soñaría así de esa mujer. Y al instante él apareció. Recibí la interpretación. Párrafo 67. La mujer representa la iglesia del mundo hoy en día. Todo el mundo. Yo nací en todo este enredo y aquí estoy. Ella supuestamente es una madre de, si fuese una madre de rameras, sin embargo, yo nací allí en todo eso. Y su esposo es la denominación que la gobierna. El palo con tres esquinas es el bautismo trino en los nombres falsos. Y cada vez que ella comienza a levantarse para que la congregación lo acepte, él le da un golpe con eso. Y por supuesto, él siendo tan grande y yo al mirarlo, le temía. Pero luego, de todas maneras, lo ataqué y los músculos eran músculos de fe. Y eso me hizo pensar, si Dios está conmigo y me puede dar músculos, entonces tengo que defenderla y hacer que aquel no la esté golpeando. 68. Creo que era como las 10 de la mañana cuando mi esposa estaba queriendo entrar en la habitación. Y sucedió. Yo entré en una visión en aquella mañana y de alguna manera, ahora recuerden, esto no fue un sueño. Hay una diferencia entre sueños y visiones. Un sueño es cuando uno está dormido y la visión es cuando no está dormido. Así somos nacidos, un ser humano normal. Cuando él sueña es que está en su subconsciencia y su subconsciencia está muy lejos de él mismo. Sus sentidos están en acción mientras él está en su primera conciencia. En esta primera conciencia, si no es normal, puede ver, saborear, tentar, olfatear y oír. Pero cuando uno está en su subconsciencia dormido, uno no puede ver, ni saborear, tentar, olfatear, ni oír. Pero hay algo que cuando usted sueña y luego vuelve a esta primera conciencia, existe una memoria y usted se acuerda de algo que soñó hace años. Así es el ser humano común, pero cuando Dios predestina alguna cosa, esta subconsciencia no está muy lejos de aquí para el vidente, pero más bien ambas conciencias están unidas y el vidente en una visión no se duerme, aún está en sus sentidos y la ve. Amén. Párrafo 69. Estaba explicando esto a unos médicos del otro día y ellos se levantaron y dijeron, maravilloso, jamás habíamos pensado en tal cosa. Me había sometido yo a un examen de ondas y me dijeron que jamás habían visto algo semejante. Ven, dijeron, hay algo que a usted le pasa. Y yo dije, y les expliqué. Ellos dijeron, así es, exactamente. Ven. Las dos conciencias están juntas. No es nada que yo pueda hacer y no indica que yo sea más que ninguna otra persona. Es simplemente que Dios así lo ha hecho. Uno no se duerme. Está aquí como si estuviera dormido. Uno está aquí mirando así. Todos ustedes lo han visto por todo el mundo. Uno no se duerme. Está parado aquí en la plataforma hablando con personas. Ustedes me han escuchado cuando entro en una visión y luego vuelvo, estando con ustedes en el carro o cualquier otra parte y les cuento cosas que van a suceder. Y eso nunca falla, nunca ha fallado. ¿Hay alguien que haya visto que eso falle? No, señor, no puede fallar y jamás fallará mientras sea Dios. Noten en la plataforma ante miles y miles de personas y aún en otros idiomas que yo ni puedo hablar y aún no falla, ven, es Dios. Párrafo 70. Ahora, en esta visión, o como estaba hablando, yo miré y vi una cosa rara. Ahora, parecía que mi hijito José estaba a mi lado. Yo estaba hablando con él. Ahora, si se fijan bien en la visión, podrán ver por qué José estaba parado allí.
Y miré, y allí había una mata muy grande, y en esa mata, formando una constelación, habían unos pajaritos muy pequeños, como de media pulgada de largo y media pulgada de alto. Eran veteranos con sus plumitas muy abatidas. Habían como dos o tres en la rama de arriba y como seis o a ocho en la siguiente rama y como 15 o 20 en la siguiente. Iba formando una pirámide. Y esos pequeños eran pequeños mensajeros y estaban muy agotados y estaban vigilando hacia el oriente. Y en la visión yo estaba en Tucson, Arizona. A propósito, él no quería que yo fallara en reconocer en dónde me encontraba. Me estaba quitando un erizo o espina del desierto. Y yo dije, yo sé que esta es una visión y sé que estoy en Tucson. Y sé que esos pajaritos representan algo. Y estaban vigilando hacia el oriente y de repente volaron y se fueron hacia el oriente. 71. Y tan pronto como se fueron, al momento llegó una constelación de pájaros más grandes. Ahora, estos parecían palomas, con alas de puntas finas y un color gris. Era un color más claro que los primeros mensajeros. Y estas también iban volando rápidamente hacia el oriente. Y tan pronto como desaparecieron de la vista, yo volví para mirar nuevamente hacia el oeste. Y en ese instante esto sucedió. Hubo un estruendo que estremeció toda la tierra. Ahora, no fallen en ver esto. Y ustedes allá en la cinta, asegúrense de captar esto bien. Primero hubo un estruendo y yo pensé que sonaba como una barrera del sonido, o como le dicen cuando los aviones cruzan el sonido, y el sonido vuelve a tierra, estremeció como retumbó todo, y también pudo haber sido un gran trueno producido por algún relámpago. Yo no vi el relámpago, solamente escuché aquel estruendo que salió y parecía que venía del sur de México. Párrafo 72. Pero estremeció la tierra. Y cuando así sucedió, yo todavía estaba mirando hacia el oeste. Allá lejos en la eternidad, yo vi una constelación de algo que venía. Parecía que podían haber sido unos puntitos. No eran menos de cinco y no eran más de siete, pero venían en una forma de una pirámide, así como estos mensajeros. Así venían. Y cuando así sucedió, el poder de Dios Todopoderoso me levantó para encontrarme con ellos. Y puedo ver, eso no me ha dejado. 8 días han pasado, aún no lo puedo olvidar. Jamás he tenido algo que me inquiete como esto. Aún mi familia puede afirmar eso. 73. Yo podía ver aquellos ángeles con esas alas extendidas hacia atrás, viajando a mayor velocidad que aún el sonido. Salieron de la eternidad en cuestión de un instante, en un abrir y cerrar de ojos. No había tiempo de abrir y cerrar el ojo, solamente un pestañeo. Allí estaban. Yo no tuve tiempo de contarlos, no tuve tiempo, nada más que mirarlos. Eran ángeles poderosos y grandes, blancos como la nieve. Tenían sus alas así junto a la cabeza y se movieron tan rápido. Y cuando así sucedió, yo fui levantado en esa pirámide y de la constelación. Y yo pensé, ahora sí, hasta aquí llegué. Y yo estaba entumecido en todo el cuerpo y dije, oh, esto significa que habrá una explosión que me va a matar. He llegado al fin de mi camino. No debo decirles nada a mi gente cuando esta visión termine. No quiero que sepan. Pero ahora el Padre Celestial me lo ha dado a conocer que mi tiempo ha terminado. Y no les voy a decir nada a mi familia porque se pondrán muy preocupados pensando. Él ya se va. Entonces, ángeles han venido por mí y pronto yo seré matado en alguna clase de explosión. Entonces comprendí, estando en esa constelación, no, así no es. Si te hubiera matado a ti, también hubiera matado a José. Y yo podía escuchar que José me llamaba. Entonces nuevamente consideré y pensé, Señor y Dios, ¿qué significa esta visión? Y me quedé pensando y luego me llegó. No una voz, solo se me vino. Oh, estos son ángeles del Señor viniendo a entregarme mi nueva comisión. Y cuando hube pensado eso, alcé mis manos y dije, oh Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? Y en eso desapareció la visión. Por casi una hora estaba yo paralizado. Párrafo 74.
Ahora, ustedes bien saben lo que son las bendiciones del Señor, pero el poder del Señor es completamente distinto. El poder del Señor en esos lugares, yo lo he sentido antes, muchas veces en visiones, pero nunca así de esa manera. Se siente como un temor reverente. Yo estaba tan atemorizado hasta que me encontraba paralizado en la presencia de estos seres. Yo digo la verdad, como dijo San Pablo, yo no miento. En ninguna ocasión me han escuchado hablar algo errado acerca de esta clase de cosa. Algo está a punto de suceder. Luego, después de un rato, yo dije, Señor Jesús, si es que voy a morir, déjame saber para no contar esto a mi gente. Pero si es algo distinto, déjame saber también. No hubo ninguna respuesta. Después que el espíritu me dejó, calculo que como por una media hora más, yo dije, Señor, si es entonces que yo seré matado y tú has terminado conmigo aquí en la tierra y ahora seré levantado al hogar. Y si es así. Si es así, sí, y así es. Y si así es, eso está bien, eso está bien. Así que yo dije, si así es, muéstramelo. Manda nuevamente tu poder sobre mí. Y así conoceré que no debo decir nada de esto a mi gente o a nadie, porque será que ya vienes para llevarme. Y nada sucedió. Esperé un rato. Luego dije, Señor Jesús. Si no significó eso, pero más bien significa que tienes algo que quieres que yo haga y me seré revelado más adelante. Entonces manda tu poder. Y fui tanto que casi me sacó de la habitación. Y fue tanto que casi me sacó de la habitación. Párrafo 75. Por último, me hallé allá en el rincón. Podía oír a mi esposa en alguna parte queriendo forzar la puerta. La puerta de la habitación estaba cerrada con llave. Yo tenía una Biblia abierta y estaba leyendo. Yo no sé, pero parece que era en Romanos, el capítulo 9, el último versículo. Y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, una preciosa piedra angular, y el que creyera en él no será avergonzado. Y pensé, es raro que esté leyendo eso. Y el espíritu todavía me estaba ungiendo en el cuarto. Cerré la Biblia y me quedé parado. Me acerqué a las ventanas yo, y ya era como las 10 de la mañana o más. Alcé mis manos y dije, Señor y Dios, yo no entiendo. Este es un día muy raro para mí. Casi estoy fuera de mí mismo. Y dije, Señor, ¿qué significa eso? Permíteme leerlo de nuevo. Si esto es de ti. Ahora, esto suena algo infantil. Levanté la Biblia y la abrí. Allí estaba nuevamente, en el mismo lugar. Pablo diciéndoles a los judíos que trataron de, diciéndoles a los romanos que los judíos trataron de aceptarlo por las obras, pero es más bien por fe que nosotros lo creemos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de diciembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 76 al 85. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Señor, ¿es esta la señal del fin? Párrafo 76. Bueno, pues ha sido un tiempo muy tremendo desde entonces. Ahora pueden ver a dónde estoy parado. No sé lo que está ocurriendo. No sé qué decir, pero ahora permítanme, por estos próximos 15 o 20 minutos, permítanme tratar de decirles algo. Recuerden, esas visiones no han fallado ni en una sola ocasión. Ahora voy a tomar las escrituras por un momento. Si notan en Apocalipsis capítulo 10, y permítanme decir esto, si la visión es escritural, entonces únicamente puede ser interpretada por las escrituras. Y luego deseo que ustedes acomoden esto. Ustedes aquí presentes y ustedes allá en las cintas, estén seguros de repetir esto exactamente como yo lo digo, porque muy fácilmente se podría malentender. ¿Tienen prisa de irse?
La congregación responde, no. Bueno, gracias por ser tan pacientes y amables. 77. Ahora, este séptimo ángel. Ahora, señores, como he titulado esto, ¿es esta la señal del tiempo del fin? ¿A dónde estamos viviendo? ¿Cuál es la hora del día? Así como el luchador cansado, levantándose en la noche y fijándose en el reloj para ver la hora, encendiendo la luz. Mi petición es, Dios, permite que podamos encender la luz. Yo estoy parado en un lugar demasiado terrible. Si supieran, recuerden, les digo esto en el nombre del Señor. Les he dicho la verdad y algo está a punto de acontecer. Yo no sé, ahora ustedes allá escuchando esta cinta, ¿captaron eso? Yo no sé. Voy a hacer un esfuerzo. Lo que se me vino ayer, estando sentado allí en mi estudio. Yo no digo que esto es la verdad, solamente es algo que estaba moviéndose en mi corazón mientras recorría el piso. Yo tenía planeado ir y descansar un tiempo allá en Charlie, e íbamos a salir de cacería por un día antes de tener que despedirnos. 78. Permítanme decir esto. El hecho de que voy al oeste no es que estoy dejando este tabernáculo. Esta es la iglesia que el Señor Dios me dio. Este es mi cuartel general. Aquí es donde me quedaré. Solamente estoy saliendo en obediencia a un mandamiento, lo cual me fue dado por una visión. Mi hijo Billy Paul, él seguirá siendo mi secretario. Mi oficina seguirá aquí mismo en esta iglesia. Con la ayuda de Dios, yo estaré aquí mismo cuando esta cosa esté concluida para predicar los siete sellos. Y cualquier cinta que yo grabe o cualquier otra cosa, todo se hará aquí mismo en esta iglesia. Y aquí mismo, hasta donde yo sé, es el lugar en donde yo puedo predicar con más libertad que en cualquier otra parte del mundo. Por razón del grupo de gente que hay aquí, los cuales creen y tienen hambre y están anclados. Y aquí me siento como en mi casa. Este es el lugar. Y si se fijan bien en los sueños, ellos han hablado lo mismo, relacionado al alimento. Ahora, pero no sé qué existe en el futuro, pero sí sé quién gobierna el futuro. Eso es lo principal. 79. Ahora, Dios, si yo estoy errado, perdóname y cierra mi boca, Señor, a cualquier cosa que no sea tu voluntad. Únicamente estoy haciendo esto porque estoy impresionado, Señor. Permite que el pueblo entienda. Solo estoy impresionado. Yo creo que la razón por la cual la interpretación no vino de inmediato, eso fue la soberanía de Dios, por cuanto yo creo que eso está escrito aquí en la Biblia para mí. Y por lo tanto, si es escritural, solamente la escritura lo puede interpretar. Y si eso es la verdad, hermano y hermana, no es mi intención asustarles, pero conviene que tengamos mucho cuidado ahora. Ahora está a punto de suceder. Ahora, yo digo esto con toda reverencia y con el temor de Dios. ¿Piensan ustedes que yo me pararía aquí? ¿Y aún creen que yo soy profeta? Yo no lo reclamo ser. Mi idea era esta. Luego, el año pasado yo dije, yo lo único que veía era que el avivamiento había terminado en la nación, cuando menos en esta nación. Yo salía en una gira evangelística. Muchos de ustedes me acompañaron. Todo estuvo bien. Nos gozamos mucho. Tuvimos unos cultos muy finos y hubo mucha gente. Pero no pegó en el blanco. Este año estoy saliendo en una gira misionera. Tan pronto como pueda, pienso salir para el África, la India y alrededor del mundo. Si puedo, en una gira misionera. Si eso no funciona, entonces no tomaré ni agua ni alimento y voy a subir algunas de aquellas montañas altas allá
y allí me quedaré hasta que Dios me responda de alguna manera. Yo ya no puedo vivir de esta manera. No puedo continuar. Quizás esta aquí sea la respuesta. Yo no sé hasta que Él me cambie. 80. ¿Se acuerdan de la visión de hace como 3 semanas en donde yo estaba parado en el sol predicando a la congregación? Ustedes que estuvieron el domingo pasado, frecuentemente ustedes aquí reciben las cintas y están aquí cuando se graban y ustedes entienden estas cosas. Por lo tanto, voy a mencionar algunas cosas y vigilen bien. Todito de lo que se ha hablado tipifica perfectamente en esto. Así que esta tiene que ser la interpretación. Yo no sé. Por eso digo, señores, ¿es esto así? 81. Yo creo que el séptimo ángel de Apocalipsis 10 es el mensajero de la séptima edad de la iglesia de Apocalipsis 3:14. Recuerden, ahora permítanme leer, fíjense, donde yo puedo leer. Ahora, este era el séptimo ángel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, séptimo versículo, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, noten que este fue un ángel y es el ángel de la séptima edad de la iglesia, porque aquí dice que es el séptimo ángel, o sea, el de la séptima edad de la iglesia. Pero si desean ver quién o dónde está ese ángel, veamos Apocalipsis 3:14. Allí vemos que es el ángel de la iglesia de la Odisea. 82. Ahora, ustedes se acuerdan cuando eso fue hablado, los ángeles a las edades de la iglesia. Y ahora esto encaja perfectamente con los 7 sellos que vendré a predicar. Y los 7 sellos de los cuales quiero hablar cuando vuelva en esta próxima ocasión son los 7 sellos escritos. Y estos 7 sellos, como ustedes saben, son únicamente la manifestación de los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia. Pero existen otros 7 sellos que están del lado de atrás del libro, afuera de la Biblia. Noten, llegaremos a eso próximamente. Ahora, antes de entrar en esto, ¿están cansados? ¿Desean pararse, cambiar de posición? 83. Ahora, escuchen bien. El séptimo ángel de Apocalipsis 10:7 es el mensajero de la séptima edad de la iglesia. ¿Ven? Fíjense, en los días, fíjense aquí, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahora, al sonar la trompeta, este mensajero, este séptimo ángel, él está sonando su mensaje para la iglesia de la Odisea. Noten su tipo de mensaje. Ahora, no fue para el primer ángel. A él no le fue dado eso. Ni al segundo ángel, tercero, cuarto, quinto, sexto. Sino que es el séptimo ángel el que tiene esta clase de mensaje. ¿Y qué fue? Noten bien su tipo de mensaje. Consumando todos los misterios de Dios que están escritos en el libro. Amén. El séptimo ángel está concluyendo todos los misterios que fueron dejados así sueltos sin concluir a través de todas estas organizaciones y denominaciones. El séptimo ángel los reúne y concluye todo el misterio por completo. Amén. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. Él concluye el misterio del libro escrito. 84. Ahora, revisemos algunos de estos misterios. Si ustedes lo desean apuntar, primero, leeremos lo que dice Scofield aquí en Mateo 3:13. Si usted los quiere apuntar,
Si no tiene una Biblia, Scofield, aquí puede leer lo que él piensa que son algunos de los misterios. Ahora, en el versículo 11, él respondiendo, les dijo, porque a vosotros, a sus discípulos, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado los misterios. Aquí está el misterio. En las Escrituras, un misterio es una verdad que, habiéndose hallado oculta, ahora está ya divinamente revelada, pero en la cual, a pesar de su revelación, existe todavía un elemento sobrenatural. Los grandes misterios son 85:1, el misterio del reino de los cielos. Y de ese misterio es que estamos hablando ahora mismo. 13. Mateo 13:3. Ahora, el segundo misterio es el misterio de la ceguera de Israel durante esta edad. Romanos 11:25 era el contexto. El tercer misterio es el misterio del traslado de los santos que estarán viviendo sobre la tierra al fin de la actual dispensación. Primera de Corintios 15 y también Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17. El cuarto misterio es el de la Iglesia del Nuevo Testamento como un cuerpo formado de judíos y gentiles. Efesios 3, 1 al 11 y Romanos 16, 25 y también Efesios 6, 19 y Colosenses 4, 3. El quinto misterio es el de la iglesia como la esposa de Cristo. Efesios 5, 28 al 32. El sexto misterio es del Cristo viviente, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gálatas 2, 20 y Hebreos 13, 8 y muchos lugares semejantes antes. El séptimo misterio es el de Dios, Cristo, como la plenitud de la Deidad encarnada, personificada en quien toda la sabiduría divina y Deidad es restaurada al hombre. El noveno misterio es el misterio de la iniquidad hallada en Segunda de Tesalonicense, etc. El décimo misterio es el de las siete estrellas de Apocalipsis, 1 al 20, capítulo 1, versículo 20. Acabamos de estudiar eso. Las siete estrellas son las siete iglesias, los siete mensajeros, y etcétera. Y el onceavo misterio es el misterio de Babilonia, la prostituta de Apocalipsis 17, del 5 al 7. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde, titulado, Señor, ¿es esta la señal del fin? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Para continuar, párrafos 86 dice, esos son algunos de los misterios los cuales este ángel debe concluir. Todos los misterios. Todos los misterios de Dios y los demás. Permítame decir esto con toda reverencia, no refiriéndome a mi persona, sino más bien refiriéndome al ángel de Dios, la simiente de la serpiente, lo cual ha sido un misterio escondido a través de todos los años. La aclaración de la gracia, no una desgracia, pero una gracia verdadera y real. No existe lo que llaman un infierno ardiendo eternamente. Uno se quemará por millones de años, pero lo que es eterno no tuvo ni principio ni fin y el infierno fue creado. Todos esos misterios. El misterio del bautismo del Espíritu Santo sin sensación, sino la persona de Cristo obrando en usted. Las mismas obras que Él hizo.
El misterio del bautismo en agua, donde el trinitarismo extremo ha producido el bautismo en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el misterio de la deidad teniendo cumplimiento en el bautismo en el nombre de Jesucristo, según el libro de Apocalipsis, lo cual la Iglesia en esta edad habría de recibir. Así tienen algunos de los misterios. La columna de fuego volviendo nuevamente. Amén. Eso es lo que debe ocurrir y lo estamos viendo. Párrafo 87. Oh, ¿cómo podríamos seguir nombrando los misterios? Viendo la columna de fuego que guió a los hijos de Israelitas, la misma columna que derribó a Saulo en el camino a Damasco, y la misma viniendo ahora con el mismo poder y haciendo las mismas cosas, revelando la misma palabra, manteniéndose palabra por palabra con la Biblia. Sonar la trompeta significa la trompeta del Evangelio, y el sonar la trompeta en la Biblia significa prepararse para una guerra escritural. ¿Lo están apuntando? Guerra escritural. Pablo dijo, si lo desean apuntar, primera de Corintios 14:8. Pablo dijo, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y si no tiene sonido escritural, una vindicación de la palabra de Dios hecha manifiesta, ¿cómo sabremos nosotros que estamos en el tiempo del fin? Si dicen que creen que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, pero niegan sus señales y maravillas por medio de lo cual toda la naturaleza y toda la iglesia creyó en él por esto, ¿cómo sabremos? ¿Cómo preparamos? ¿Cómo prepararnos? Perdón. Párrafo 88. Alguien ha salido con un tremendo diagrama donde tiene todo dibujado. Y luego sale otro con otro diagrama bien dibujado, pero contrario al primero. Algunos han salido diciendo, aquí está la verdad, regresando a esto acá. Y aún otros han escrito libros y tantas cosas. Pero Dios se presenta en el poder de su resurrección y ¿quién se atreve a hablar en contra? Si Jesucristo en realidad es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces Él obra igual como obró ayer y hoy y por los siglos. Eso es lo que este ángel debe de hacer. Concluir esos misterios, todos aquellos cabos sueltos que la gente había dejado suelto. Noten, si da un sonido incierto, no escritural, ¿quién se puede preparar? Pero una trompeta. ¿Notaron ustedes cómo cada una de esas edades comenzó? Les dije que cuando entraba cada iglesia hubo una trompeta que sonó, luego un sello fue abierto, y una trompeta significa guerra. Y si no da un sonido escritural, entonces ¿qué? Pero permítame traerles de esto a la memoria. No fallen en verlo. Párrafo 89. Noten, cada edad de la iglesia tuvo su mensajero. Sabemos de eso. Pablo fue el primer mensajero. Y cuando la primera trompeta sonó y se abrió el primer sello, hallamos que Pablo fue el primer mensajero. ¿Y qué hizo él? Declaró guerra. ¿En contra de qué? La iglesia ortodoxa, por no haber creído en la señal del Mesías que Cristo les había producido. Ellos debieran haber reconocido eso. Lo debieran haber reconocido. Recuerden, Pablo llegó al final de la edad. Todos los mensajeros llegan al final de la edad. Es en el tiempo del fin cuando estas cosas son presentadas. Pablo, conociendo las escrituras y sabiendo que Jesús era el Mesías, y él les dio duro a esas sinagogas de lugar en lugar con las escrituras y fue sacado de toditas, hasta que por fin se sacudió el polvo de las piedras y se tornó a los gentiles. Párrafo 90. ¿Qué fue? Fue el sonido de una trompeta. Un ángel mensajero estaba presente con la palabra. ¡Oh, hermano! No falle en ver eso. La palabra, y Pablo, con la interpretación inadulterada de la palabra de Dios, sacudió a todas aquellas sinagogas predicándoles duramente y le costó la vida. ¿Cómo podríamos ver a Ireneo, el mensajero de la próxima edad de la iglesia, y San Martín de la próxima, cuando comenzó la doctrina de los Nicolaitas, comenzó a entrar y sacudieron su edad? San Martín sacudió su edad y luego Martín Lutero, el quinto mensajero, sacudió a la iglesia católica con la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá, dijo él. Y también, esto aquí no es el cuerpo literal de Jesucristo.
Y en eso arrojó la comunión al piso y se salió y sacudió con su predicación a esa iglesia católica. Allí sonó esa trompeta. Correcto, eso es correcto. Párrafo 91. Juan Wesley se levantó en los días de la iglesia anglicana, cuando habían dicho, ya no hay razón de tener avivamiento. Y se echaron a perder con eso. Pero Juan Wesley se paró firme con un mensaje de la segunda obra de la gracia, la santificación. Y él estremeció a esa iglesia anglicana con la trompeta del Evangelio. Preparen para la batalla. Correcto, así lo hizo. Ahora, estamos en la edad de la Odisea, cuando nuevamente se han denominado metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, y estamos esperando que venga un profeta para sacudir a esta edad y hacerles volver de su iniquidad. Ahora, si esa ha sido la norma a través de todas las edades, ¿cambiará Dios la norma para este día? Él no puede cambiar. Él forzosamente tiene que mantener la misma norma. Y recuerde, este mensajero es a la vez el séptimo ángel y él habrá de tomar todos los misterios y juntarlos. Párrafo 92. Noten que el séptimo ángel habría de sacudir a la iglesia rica de la Odisea, la cual dice, yo soy rica y aumentaba de bienes y no tengo necesidad de nada. Y él dice, tú eres una pobre, miserable, cuitada, ciega, desnuda y no lo sabes. Ese es su mensaje. Oh Dios, mándanos un profeta intrépido con así dice el Señor, por medio del cual se mueve la palabra vindicada de Dios y pruebe que Él ha sido enviado de Dios. Y cuando Él venga, Él sacudirá esas edades. En verdad lo hará. Tendrá como enemigo a la iglesia de la Odisea. Correcto. Así fue en todas las otras edades. Y no cambiará en esta edad. Tiene que ser igual. Párrafo 93. Noten ahora, la iglesia de la Odisea, el mensajero terminará el de la Odisea, el séptimo ángel, concluirá todos los misterios que han sido perdidos en las batallas anteriores por causa de la verdad. Se levantó Lutero, pero no tuvo toda la verdad. Él solamente traía justificación. Correcto. Luego apareció otro mensajero llamado Juan Wesley con santificación. Él tampoco la traía. La Biblia dice, la iglesia de Filadelfia. Luego llegamos a la edad de la iglesia de la Odisea con el bautismo del Espíritu. Pero echaron todo a perder y volvieron al formalismo como antes, cuando en realidad él solo mirarlo era como alfa y omega. Sus manos por acá y por allá, el primero y el postrero. Párrafo 94. Su espíritu fue derramado en el día de Pentecostés y llenó a aquel grupo. Poco a poco fue disminuyendo hasta llegar a la edad del oscurantismo, los siete candeleros de oro, las siete edades de la iglesia. Y la última edad fue la que estaba más distanciada de él. Esos fueron casi 1000 años de la edad del oscurantismo, la iglesia católica. Luego Martín Lutero comenzó a traer la próxima luz un poco más cerca a la palabra. La próxima luz llegó un poco más cerca. Luego llegó la próxima luz, la de la Odisea. Luego volvió perfectamente igual a como fue en el principio. Y cayó en el mismo enredo como estuvo en el principio. ¿Pueden ver lo que digo? Párrafo 95, por último. Ahora miren, hay mucha verdad que se ha perdido. ¿Por qué? Es porque otros se han desviado de su compromiso con la verdad. Pero este séptimo ángel no entra en compromiso con nada fuera de la palabra. Él más bien reúne todos los cabos sueltos. Él lo reúne todo. Y cuando él suena, todo el misterio de Dios debe ser concluido. Dios lo envió. Todos los misterios ocultos se concluyen cuando Él le fueron revelados a Él. ¿Cómo? Si estos son misterios ocultos, el hombre tendrá que ser un profeta. Y no acabamos de estudiar y ver que el profeta que habrá de venir en los últimos días será el gran Elías, el cual hemos estado esperando. Porque estos misterios que están ocultos a los teólogos tendrán que ser revelados por Dios y la palabra únicamente viene al profeta. Y lo sabemos eso, será el segundo Elías, así como fue prometido. Oh hermano, el mensaje que él traerá será el misterio de todas estas cosas. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 95 al 105. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje. Señor, ¿es esta la señal del fin? Párrafo 96. Tenemos el bautismo en agua, pero está todo enredado, ¿correcto? Uno bautiza rociando, otro lo hace vaciando agua sobre el candidato. Uno pronuncia Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno, otra cosa. Uno bautiza tres veces hacia adelante, una vez para un Dios llamado Padre, otra vez para un Dios llamado Hijo, otra vez para un Dios llamado Espíritu Santo. Otro dice, no, tú estás errado, tienes que ser bautizado hacia atrás tres veces. ¡Qué tremendo enredo! Pero todo eso ha sido concluido porque existe un solo Dios y su nombre es Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo. No hay ninguna cita escritural en toda la Biblia para respaldar que una sola persona fuese bautizada en alguna otra forma aparte de en el nombre de Jesucristo. Ni una sola vez fue alguno de la nueva iglesia o la iglesia de Jesucristo rociado, mojado o alguna otra cosa. En ninguna ocasión se empleó la ceremonia. Te bautizo a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son credos y cosas. Y en la batalla por la verdad, esos cabos se han perdido. Pero Dios dijo que serían restaurados nuevamente en los últimos días. Yo restauraré, dice el Señor. No hace mucho estudiamos eso en el mensaje titulado El árbol novia. 97. Se necesitará un profeta. Y la Biblia dice que él estará presente, ¿correcto? Malaquías 4 dice que él estará en escena. Y nosotros creeremos que así será. Lo estamos buscando y estamos buscando su manifestación. Y entonces veremos la palabra vindicada de Dios. Habrá apenas unos pocos que lo entenderán. Así como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos se salvaron? Ocho almas. En los días de Lot, en realidad, apenas se salvaron tres. La esposa comenzó a caminar, pero se perdió. Así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Habrán muy pocos que se salvarán o que serán trasladados en aquel tiempo. Uno de los misterios es el de esa iglesia siendo levantada, como Lot fue sacado afuera, apartado. Noé fue levantado y ahora la iglesia también será levantada. Uno entró, otro salió, pero el tercero sube. ¿Ven? Así es exactamente, perfectamente. La palabra viene. 98. El libro que está escrito por dentro entonces queda concluida. Cuando todos estos misterios se han terminado de sonar, permítanme leer esto de nuevo para estar seguro. Vean, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el último ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahora, ¿cuál es uno de los misterios de Dios? Pablo dijo en Primera de Timoteo, capítulo 3, creo que allí es uno, dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios ha sido manifestado en carne, lo palpamos, fue recibido en gloria, fue visto por los ángeles, fue vindicado aquí en la tierra, Dios. Claro que es un gran misterio, pero ahora ha sido resuelto. No es Padre, Hijo y Espíritu Santo tres dioses, sino un solo Dios en tres oficios.
Bajo Moisés fue la paternidad, en Cristo fue el Hijo, y en la dispensación actual es el Espíritu Santo. Tres dispensaciones del mismo Dios, no tres dioses. El misterio queda resuelto. La Biblia dice que así debe ser. 99. Cuando el otro día vi en el periódico donde los científicos están tratando de contradecirme, aparte de lo que antes decían, cuando yo dije, cualquier persona que cree que Eva se comió una manzana, ahora la ciencia dice, salió hace poco en los encabezados del periódico, dice que ella se comió un albaricoque. ¡Qué tontería! ¿Eso lo va a engañar? Claro que no, ¿ve? Ellos solo, así también pensó Caín. Ustedes saben, él trajo la misma cosa, pero Dios no aceptó su sacrificio. Pero al justo Abel le fue revelado que fue la sangre y él trajo la sangre. ¡Oh Dios! Esta iglesia y la edad en que estamos viviendo. 100. El libro que está escrito por dentro entonces quedará completo cuando este ángel termina. Ahora, por favor entiendan esto bien. Cuando el mensaje del séptimo ángel queda concluido, entonces el misterio de la deidad, el misterio de la simiente de la serpiente y todos los demás misterios de todas estas cosas, como ellos lo llaman, el Hijo Eterno. ¿Cómo puede él ser un Hijo Eterno cuando la eternidad no tuvo comienzo y no tiene fin? Y un hijo es algo que ha sido engendrado. ¿Cómo puede eso tener sentido? ¿Cómo puede existir un infierno eterno cuando el infierno fue creado? Yo ciertamente creo en un infierno que arde, porque así nos dice la Biblia, pero eso es para destruir. La Biblia dice, bienaventurado el que no tiene parte en la segunda muerte. ¿Ven? ¿Ven? No serán destruidos por la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física, pero la segunda es la muerte espiritual, cuando todo será aniquilado. El alma que pecare morirá. Usted será castigado por sus pecados, quizás por centenares y miles de años. Pero no puede haber un infierno eterno por cuanto la Biblia dice que el infierno fue creado. ¿Cómo puede ser creado y a la vez ser eterno? La Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y entonces, si fue creado, no puede ser eterno, porque todo lo eterno no tuvo ni principio ni tiene fin. Por lo tanto, nosotros no podemos morir porque siempre hemos existido. Somos parte de Dios, somos la descendencia de Dios y Él es lo único eterno que existe. Amén. Usted no puede morir igual como Dios no puede morir por cuanto usted es eterno, juntamente con él. Amén. Que venga. Aleluya. De todas maneras, ya me estoy cansando de esta casa de pestilencia. 101. Noten. El libro escrito. Cuando este ángel termina con todos estos ministerios de cabos sueltos que en la batalla pelearon con Lutero, pelearon con Wesley, pelearon con los pentecostales, pelearon. Pero viene uno, dice la Biblia, que en los días cuando él suene, todos estos misterios, los de la unidad corrieron con el nombre de Jesús. Los trinitarios corrieron con Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual como hicieron allá en el concilio de Nicea, igualito. Ambos estaban errados, pero ahora, en todo el centro del camino, en las Escrituras, allí está la verdad. ¿Pueden ver en dónde estamos? El ángel del Señor. 102. Noten bien. Apocalipsis 5:1. Escuchen bien. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro. Lo escrito estaba por dentro y por fuera.
sellado con siete sellos. Ahora, por dentro del libro existe algo escrito, pero por fuera tenía siete sellos y por fuera y atrás, lo cual no estaba escrito en el libro. Ahora, el que habla es el revelador, Juan. Ahora recuerden, no estaba escrito en el libro, pero en los días de la voz del séptimo ángel, todo este misterio que está escrito por dentro debe estar concluido. En ese día, todo eso debe quedar concluido. ¿Pueden ver lo que digo? ¿Me están siguiendo? Entonces es la hora para que sean reveladas las siete voces de Apocalipsis 10. Cuando se termine el libro, queda una sola cosa, y son las siete voces misteriosas de trueno que fueron escritos en la parte de atrás, lo cual se le prohibió a Juan escribir. Déjenme leerlo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Ven ahora, miren esto. Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Miren, y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Algo fue dicho, no fue solamente algún ruido, algo fue dicho. Y él estaba a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: fíjense bien en dónde estaban las voces de los truenos, no en el cielo, sino en la tierra. Los truenos no emitieron sus voces del cielo, sino de la tierra. Yo iba a escribir, pero oí una vez del cielo, una voz del cielo que me decía: sella, con mayúscula, S-E-L-L-A, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Es que esto está por el lado de afuera, atrás. Es cuando un libro ha sido terminado. Así es. No dijo que estaba del lado delantero, pero dijo del lado atrás. Después que todo ha sido terminado y concluido, luego estos siete truenos o voces son lo único que son parte del libro que no han sido revelados, ni aún están escritos en el libro. Oh, cómo quisiera hacer eso, llegar al pueblo y que en realidad lo pudieran ver. No fallen, por favor, no fallen en esta ocasión. Yo ya me voy. No fallen. Si en alguna ocasión han escuchado, escúchenme. Estos sellos están del lado trasero del libro. Y en el tiempo cuando el séptimo ángel está sonando, todos los misterios que están escritos en el libro quedan concluidos. Luego, inmediatamente, el libro que estaba abierto y estaba escrito por dentro, entonces queda cerrado. Allí quedan concluidos los misterios de Dios. Y todos estos son los misterios de Dios, el arrebatamiento de la iglesia y todas estas otras cosas. Allí terminan los misterios. Amén. 104. Cuando el séptimo ángel suena todos los misterios, allí termina todo. Sea él quien sea, la palabra de Dios no puede fallar. Y él ha dicho, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Todas aquellas cosas, como por ejemplo, Roma siendo la ramera,
y todas las iglesias protestantes, las denominaciones, denominacionándose tras ella y así llegando a ser sus hijas rameras. ¿Ven? Todos los misterios que los profetas han hablado serán revelados aquí, en esta última hora. Y cuando este séptimo ángel aparece en la edad de Laodicea y comienza a tocar la trompeta verdadera, porque será contrario, no lo creerán, ciertamente no lo creerán. Sin embargo, será un profeta inspirado, puesto que no hay ninguna manera de calcular estas cosas. Los hombres se esfuerzan por descifrar la Trinidad y se vuelven canosos y aún se vuelven locos. Nadie puede entender eso. Ellos aún creyendo que Eva se comió una manzana y todas esas cosas, porque son tradiciones a las cuales el hombre se ha aferrado, tal y como Jesús encontró a la iglesia. Pero tendrá que ser un profeta divinamente dirigido para que la palabra de Dios le llegue a él con la verdadera interpretación de la revelación de Jesucristo. Amén. Así tiene que ser. Que Dios nos ayude. Párrafo 105. Ahora, cuando él esté tocando. Ahora, eso es, así dice el Señor. Entendemos eso claro. Cuando él comience a tocar su mensaje, declara la guerra, como hizo Pablo allá con los ortodoxos, como los demás, como hicieron Lutero y Wesley en contra de las organizaciones. Cuando él declara la guerra y les dice que están mintiendo y que no están diciendo la verdad y que están engañando a los hombres, cuando él comience a tocar de esa manera, eso no fallará por cuanto él será vindicado por la palabra de Dios y conocerá exactamente lo que es. Amén. Y cuando así sucede, él está tocando la trompeta para llamar de entre Babilonia. Salid de entre ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados. Que Dios lo envíe. No fallen en captarlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señor, ¿es esta la señal del fin? Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Párrafo 106 dice, bien, cuando él comience a tocar, entonces el misterio será consumado. Ahora, noten, entonces será el tiempo cuando deben ser revelados las siete voces selladas de Apocalipsis 10. ¿Entienden bien? Cuando todos los misterios del libro sean concluidos, y la misma Biblia dice que Él terminará los misterios. Cuando hombres en otras edades han peleado duro por la verdad, lucharon por la justificación, pensaban por qué. Lucharon por la santificación, y lucharon por esto, y lucharon por aquello, y lucharon por esto. ¿Qué hicieron? Dieron la media vuelta y se organizaron nuevamente. Lo mismo. Los pentecostales, bautistas, presbiterianos, luteranos, todos hicieron la misma cosa. Todos han hecho lo mismo. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis 17 que así harían. Es la ramera madre y sus hijas, el misterio Babilonia. Párrafo 107. La Biblia nos dice aquí que ese sería uno de los misterios que sería revelado. Protestantes, prostitutas cometiendo fornicación espiritual, guiando al pueblo por medio de denominaciones, cada una con su copa de iniquidad conteniendo las doctrinas humanas y a la vez alejando el pueblo de la fuente de la sangre donde el poder de Dios Todopoderoso fluye libremente para manifestar a Jesucristo. Y si eso es la verdad, entonces Dios lo respaldará y así lo ha hecho y Él continuará respaldando. Pero cuando eso se cumple, allí termina la palabra. Ahora nos queda una sola cosa. Los siete truenos, las cuales no conocemos y no hubieron tronado en vano. Dios no hace las cosas solo por jugar. Nosotros jugamos y bromeamos, pero no Dios. Todo con Dios es así y no anda bromeando y jugando.
Lo que él dice, así es. Y él no dice nada si no tiene un significado. 108. Y estos siete truenos aquí en la revelación de Jesucristo son un misterio. ¿No dice la Biblia que esta es la revelación de Jesucristo? Bien, entonces existe en ello algo de misterio. ¿Qué es? Los siete truenos lo contienen. Porque Juan estaba a punto de escribir cuando una voz le habló del cielo diciendo, no lo escribas, sino más bien séllalo. Séllalo y colócalo en la parte trasera del libro. Tiene que ser revelado. Es una parte de los misterios. Ahora, hemos resuelto estas cosas por medio del Espíritu Santo. Él nos ha dicho que no fueron manzanas, fue un asunto sexual. Él nos ha dicho co estas cosas. No hay nadie que pueda contrarrestar esto. Jamás en mi vida he conocido al predicador que concuerde con estas cosas, pero yo les he rogado. 109. Ustedes todos saben cómo fue en Chicago cuando me enfrenté con aquellos, como 350 predicadores. Ustedes, hermanas que vieron de Chicago, ustedes estuvieron presentes, escucharon cómo fue. Y el Señor me avisó 3 noches antes y me dijo, te van a preparar una trampa. Él dijo, párate allí frente a la ventana y te lo voy a mostrar. Dijo, el señor Carlson y Tomás Hitze te van a encontrar mañana temprano y van a querer desayunarse contigo. Dile a Tommy que se quede. Pero dijo él, así es como va a suceder. Diles que no van a poder tener la reunión en el local donde han planeado. Van a estar en otro lugar. Dijo, pero no temas, yo estaré contigo. Con eso tengo yo. Al día siguiente, el señor Carlson, el presidente de los hombres del negocio del Evangelio Completo, me llamó y dijo, hermano Branham, deseo desayunar con usted. Él le respondí, muy bien. Y dije entre mí, allí va a estar Tommy Hee también. Fui al lugar llamado Town and Country. Y él dijo, bien, hermano Branham, esto es algo maravilloso. Y yo dije, Tommy, ¿me puedes hacer un favor? Seguro que sí, hermano Branham. Le dije, ¿podrás hablar en mi lugar? Él dijo, oh, yo no podría hacer eso. Yo pregunté, ¿por qué? Yo apenas estudié hasta el séptimo grado y seguramente diría imperio en lugar de árbitro. Ven, yo no sé cómo hablar frente a esa gente. Allí van a estar presentes todos los miembros de la Asociación Ministerial de Chicago. ¿Cómo voy a hablarles yo con mi educación tan limitada? Tommy, tú eres doctor de divinidad. Tú sabrás cómo hablarles. Yo no. Y me dijo, oh, hermano Branham, yo no podría hacer eso. Dijo yo, pero ¿por qué? Yo te he hecho muchos favores. Y le hablé así directo. Luego el hermano Carlson dijo, oh, hermano Branham, él no podría hacer eso. Y dije, ¿y por qué no? Y él dijo, pues, usted sabe, pues, es que, párrafo 110, dije, ¿saben por qué? Ustedes saben el por qué, pero no me quieren decir. Es que me tienen preparado una trampa. Y yo dije, hermano Carlson, ¿tiene alquilado el mismo local en el hotel donde estuvimos en aquella cena? Sí, le dije, no se lo van a dar, me respondió, pero hermano Branham, ya hemos dado el depósito. Yo dije, no importa lo que han conseguido, no va a ser ahí. Aquel es un local verde, pero estaremos más bien en un lugar de color café. Yo estaré sentado en un rincón. El doctor Meade se sentará a mi diestra. Aquel hermanito de color estará sentado con su esposa por aquí. Habrá un sacerdote budista sentado a mi diestra, muy al extremo, y estará vestido de cierta manera. Y yo dije, Tommy, tú bien sabes de qué se trata esto. Tú sabes que la Asociación Ministerial de Chicago me va a retar tocando al bautismo en el nombre de Jesús. La Asociación Ministerial de Chicago me va a retar sobre el tema de la evidencia del Espíritu Santo siendo el hablar de le en lenguas. Me van a retar sobre el tema de la simiente de la serpiente y también sobre la predicación de la gracia. Tommy me miró y dijo, válgame Dios. Él dijo, creo que ni siquiera voy a ir yo. Le dije, sí, quiero que vengas. Párrafo 11. Al día 111. Al día siguiente, el hombre que les había recibido el depósito les devolvió el dinero del depósito y les dijo, tenemos una orquesta.
ya lo teníamos contratado para una orquesta y se nos había olvidado y habíamos perdido el contrato y tuvimos que dárselo a la orquesta y ustedes no pueden reunirse aquí. Y entonces fuimos al lugar llamado Town and Country. Cuando entré esa mañana, allí estaban todos. Cuando me senté detrás del escritorio, así atrás, esperando después del desayuno, los miré a todos así. Habíamos desayunado en un lugar. Luego nos habíamos cambiado a este otro lugar. Y allí estaba toda la Asociación Ministerial de Chicago y yo los observé a todos. Cada uno se presentó con sus respectivos grados de doctorado de PhD, LL, QUST y toda clase de cosas como esas. Yo me quedé sentado y escuchándolos hasta que terminaron. Párrafo 112. Y el hermano Carlson se levantó. Él dijo: caballeros, y todos ustedes conocen a Hank Carlson. Y hasta tenemos la cinta aquí mismo. Si ustedes desean comprar la cinta, aquí está. La tienen los muchachos. Él dijo: caballeros, dijo, enseguida les presento al hermano Branham. Dijo: todos ustedes quizás estén en desacuerdo con él en cuanto a su doctrina, pero permítanme contarles esto. Hace 3 días nosotros estábamos sentados en un cierto lugar y si este hombre no me dijo todos los detalles de esta reunión en esta mañana, entonces yo no estoy parado aquí tampoco. Él me contó que ustedes le querían retar en cuanto a su doctrina. También me contó cómo yo tendría que cancelar aquel lugar y cómo es que estaríamos aquí. Me dijo también exactamente dónde estaría sentado el doctor Mead y todas estas obras y otras personas. Y aquí están. Dijo, ustedes quizás no pueden concordar con él, pero les digo una cosa. Él no tiene temor de hablar lo que piensa. Él dijo: ahora, hermano Branham, el tiempo es suyo. Párrafo 113. Yo dije, antes de comenzar, y le leí la misma porción que leímos esta mañana, no fui rebelde a la visión celestial. Y yo dije, ahora, arreglemos esto. Todos ustedes hablan de que son doctores de divinidad y yo estoy aquí parado solo. Dije, si es así y ustedes quieren interrogarme en cuanto al bautismo en el nombre de Jesucristo, podemos comenzar primero con eso. Quiero que uno de ustedes venga con su Biblia y que se pare aquí a mi lado para hablar de cualquier cosa que yo he enseñado. Y yo dije, párese aquí a mi lado y con la palabra de Dios pruebe que no es así. Esperé yo un momento y nadie dijo nada. Entonces dije, estoy pidiendo que cualquiera de ustedes venga y se pare aquí a mi lado. Dije, ¿qué pasa con ustedes? Entonces, déjenme tranquilo si tienen temor de pararse a mi lado. No es a mí a quien temen, es más bien al ángel del Dios Todopoderoso. Y saben que si él me puede predecir estas cosas, pues en realidad son más sabios de lo que yo pensaba. Ellos bien sabían que no podían pararse ahí. 114. Ustedes saben, ustedes han estado en esas situaciones también, pero ellos no se atrevieron. ¿Qué pasa? Si es tan tremendo y saben que es la verdad, yo lo grabo en cinta y en cualquier ocasión yo estoy listo para hablar estas cosas en una manera cristiana con cualquier hermano. No voy a discutir con nadie, pero quiero que vengan a refutar cualquier parte, pero por la palabra, no con sus manuales o lo que dijo el doctor fulano de tal o lo que dijo San fulano de tal. Yo quiero saber lo que dice Dios, esa es la base. Yo quiero conocer eso, pero no se atreven. Párrafo 115, por último. Ahora vean, cuando sea el tiempo de revelar las siete voces de Apocalipsis 10, y es el tiempo para las siete voces cuando el libro es concluido. Ahora noten, escuchen, no los voy a retener mucho tiempo más, sé que estoy cansando y me faltan 20 minutos para las 10. Pero escuchen bien, yo sé que están parados y han estado cambiando de posición. Estaré muy contento cuando esté arreglada la iglesia de manera que ya no tengamos que estar apretados. Entonces podremos predicar todo el día. Ahora noten, las siete voces fueron truenos, explosiones. Dios nos ayude. Si estoy errado, Dios perdóname. Yo les estoy haciendo la pregunta a ustedes. Estremeció como un trueno cuando esta voz retumbó.
¿Notaron ustedes que cuando los siete sellos, los cuales siguieron a las siete edades de la iglesia, cuando se abrió el primer sello, notaron que hubo un trueno? Cuando se abrió el primer sello de los de adentro del libro, hubo un trueno. ¿No se abrirá de la misma manera el primer sello del lado de afuera del libro? Dios no cambia su programa. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanas y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado: Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 116 al 125. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Señor, ¿es esta la señal del fin? Del año 62, 12, 13, párrafo 116. Abramos la Biblia en Apocalipsis 6, 28. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, jamás hubo otro trueno. Y cuando se abrió el último sello, hubo silencio en el cielo por media hora. Pero cuando se abrió el primer sello, hubo una explosión de trueno. Oh, iglesia, ¿pudiera ser? ¿Estamos tan cerca? Piensen, amigos. Quizás espero que no, pero ¿qué si es así? ¿Qué fue aquella explosión? Y ante Dios y con esta Biblia abierta, yo no miento. Fue una explosión que estremeció la tierra. Y cuando el primer sello de los siete que fueron abiertos en la Biblia, cuando sucedió, fue uno solo, pero fue una explosión que estremeció todo. Fue un trueno. Y luego si se abrieron los sellos que están del lado de atrás, ¿no habrá también un trueno? Yo no sé. No lo puedo decir. Hubo un trueno. El primer sello y el sello fue un trueno. Y allí mismo la trompeta fue abierta. La trompeta fue tocada en Pentecostés, desde luego, pero no entraré en eso. 117. Ahora, si la visión fue escritural, la visión de la cual estoy hablando, la visión que tuve el sábado en la mañana, hace una semana, sí, ahora recuerden, si acaso la visión fue escritural, entonces tiene que ser interpretada por la escritura o bien ser una continuación de la misma escritura. Estoy esperando que eso penetre bien. Si esto que yo he visto, que fue, yo no sé, pero yo estoy atemorizado. ¿Estamos avanzando tanto? ¿Estamos en el fin? Recuerden, este ángel dijo que cuando esto sucediera, él mismo juró que entonces el tiempo no sería más. Me pregunto si en verdad estamos captando esto. Usted dirá, pues parece que estaría retumbando a lo largo. Oh, hermano, él viene en el momento cuando uno no lo piensa. Algún día usted escuchará esto por última vez. 118. Ahora, ¿está bien claro? Cuando el primer sello fue abierto de los sellos adentro del libro y estos misterios se dieron a conocer como, por ejemplo, la justificación, la santificación, la Iglesia Católica Romana y los protestantes, y entre ellos hubo tantas batallas, lo cual resultó en muchos cabos sueltos en la palabra de Dios. Luego viene el séptimo ángel y junta todos esos cabos y los explica. ¿Pueden ver? Cuando él termina, entonces suenan siete truenos y Juan comenzó a escribir. Él dijo, no escribas, sino séllalo. Y cuando se abrió el primer sello, de los sellos de adentro del libro se abrió con un trueno. Si esto es escritural, solamente pueden ser, si cualquier escritural es algo que se supone que es de la Biblia. Por ejemplo, usted no me puede decir a mí que existe el purgatorio y cosas semejantes. No existe la escritura en la Biblia para respaldar eso. 119. Usted no me puede decir a mí que existe el libro de los Macabeos. No, cual puede estar muy correcto, ni tampoco me cuenten del cuarto libro de Daniel, donde un ángel le agarró del cabello y lo sentó. Ninguna de esas cosas sucedieron en la Biblia, como tampoco sucedió que Jesús de Nazaret formó un pájaro de barro
y le puso patas y le dijo, vuela pajarito, son puras tonterías. No hay nada en la Biblia para respaldar esas cosas, así que eso no engaña. Los traductores, Dios no permitió que los traductores añadiesen tales dogmas y tonterías. Pudiera ser que los hermanos macabeos fueron personas buenas. Yo no digo que no fueron personas buenas, pero no fue escritural. Esta es toda la revelación de Jesucristo. Nada puede ser añadido a ella o quitado de ella. Y si ponemos eso allí, no cuadra con el resto de la escritura. Existen 66 libros en la Biblia y ni una sola palabra contradicirá a la otra. 120. Y luego, si esto aquí es la continuación para el sonar de estas últimas trompetas o estos últimos 7 truenos que están llegando, los misterios, los últimos sellos tendrán que cuadrar con el resto de la escritura. Y si aquellos primeros de adentro abrieron con una explosión de trueno, entonces los segundos que están del lado atrás harán lo mismo. Vean lo que sucede. Si la visión fue escritural, entonces debe ser interpretada por medio de la escritura. O si no, será una continuación de la misma escritura. 121. Noten Apocalipsis 10, 3 y 4. 7 truenos, 7 truenos. Y luego noten 10, 3 al 4. Y luego que un juramento que procedió de aquel ángel fuerte diciendo que el tiempo había terminado. Cuando estos truenos produjeron sus voces, luego el ángel, piénselo bien, un ángel vestido en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, pues ustedes bien saben quién es. Puso un pie sobre la tierra y el otro pie sobre el mar, y levantó su mano y juró que cuando los 7 truenos emitieran sus voces, entonces el tiempo no sería más. Y si el ministerio de los misterios de Dios ha terminado, entonces, ¿qué si estos son los 7 misterios que están por llegar? Y en una iglesia humilde como la nuestra, que el Todopoderoso haya venido y tomado en cuenta la condición baja de su pueblo, usted dirá, pues a mí no me parece que sea así. Quizás no sea, pero ¿qué tal si es así? Entonces el tiempo ha terminado. ¿Lo han pensado? Tomen esto en serio. Puede ser más tarde de lo que pensamos. 122. Luego aquellas estrellas formando esa constelación allá, y luego aquel ángel viniendo y diciendo, así como Juan fue enviado para concluir el Antiguo Testamento y para traer la introducción de Cristo, tu mensaje juntará todos los cabos sueltos e introducirá al Mesías antes de su venida. El mensaje de los últimos días. Noten bien, el ángel fuerte juró con un juramento que el tiempo no sería más. Ahora, no quiero mantenerlos aquí por mucho tiempo, pero piensen ahora en esto por un momento. 123. Escuchen, este ángel bajó del cielo. ¿Ven? Los otros 7 ángeles de las 7 iglesias fueron mensajeros terrenales, pero este ángel viene cuando todo el mensaje ha terminado, el séptimo ángel. Concluye todo. Y este ángel no viene a la tierra, no es hombre de la tierra, como lo son los mensajeros de las edades de la iglesia. Eso ya habrá terminado, pero este ángel trae el próximo anuncio. Y un ángel significa un mensajero. Y este viene bajando del cielo vestido en aquella columna de luz, nube y con el arcoíris sobre su cabeza. Y un arcoíris es un pacto, es Cristo, con un pie sobre la tierra y el otro pie sobre el mar, y juró que el tiempo no sería más. 124. Señores, ¿a dónde vamos? ¿De qué se trata todo esto? Yo les pregunto a ustedes, los otros ángeles fueron mensajeros, hombres de la tierra, pero este ángel, este dijo al ángel de la iglesia de la Odisea, al ángel de la iglesia de Éfeso, mensajeros terrenales, ¿ven? Eran hombres, mensajeros, profetas y etcétera para la iglesia, pero este acá no procedió de la tierra, sino que procedió del cielo, porque era para entonces el misterio ya ha terminado. Y cuando el misterio terminó, el ángel dijo, tiempo no será más. Y los 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué tal si esto es algo que para darnos
a conocer cómo entrar en la fe de rapto. ¿Es así? ¿Correremos y saltaremos muros? ¿Está algo por suceder que habrá de cambiar estos viles cuerpos estropeados? Oh, Señor, ¿podré yo vivir para verlo? ¿Está tan cerca que yo lo veré? ¿Es esta la generación? Señores, hermanos míos, ¿qué hora es? ¿A dónde estamos? 125. Fijémonos en el reloj, en el calendario, para ver en qué fecha estamos viviendo. Israel ya está en la Palestina, en su patria, la insignia, la estrella de David, de 6 puntos, de hace 2000 años. Sí, de casi 2000 años, 2500 años. La bandera más antigua está desplegada. Israel está en su patria. Cuando las hojas de la higuera broten, esta generación no pasará sin que todas estas cosas acontezcan. Naciones confusas, Israel despertando. Son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido. La eternidad pronto será. La redención cerca está. La humanidad teme ya. Clama por su espíritu y se llenó de él. La redención cerca está. Profetas falsos mintiendo. La verdad de Dios están negando que Jesús el Cristo es nuestro Dios. Pero ustedes saben que es la verdad. Aunque esta generación rechace la revelación, caminaremos donde los apóstoles han caminado. La redención cerca está. La humanidad teme ya. Clama por su espíritu y sé lleno de él. La redención cerca está. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. La lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 126. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Señor, ¿es esta la señal del fin? Párrafo 126. Puede estar mucho más cerca de lo que cualquiera de ustedes piensa. A mí me tiene atemorizado. Oh, yo no he hecho suficiente. ¿A dónde estamos? El tiempo no será más. Él anuncia que el tiempo ha terminado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, hermanos? Puede ser que así es. Piénsenlo seriamente. Si así es, entonces la pirámide es coronada por los 7 truenos. ¿Se acuerdan del mensaje de la pirámide? Es la piedra de corona. ¿Qué hizo? El Espíritu Santo coronó cada individuo y lo selló cuando añadimos a nuestra fe justicia y piedad y fe y lo demás. Y seguimos añadiendo hasta completar las 7 cosas. Y la séptima fue la caridad, lo cual es Dios. Y así es como Él forma al individuo y lo corona y lo sella con el Espíritu Santo. Entonces, si así es, Él tiene 7 edades de la iglesia durante las cuales Él ha tenido 7 misterios, los cuales han sonado y aquellos allá pelearon duro para traer de nuevo estas cosas. Y ahora es que viene la piedra de corona para coronar a la iglesia. Hermanos míos, ¿es esto lo que significan los 7 truenos? Señores, ¿es allí a donde estamos? 127. Junior, quiero hacer mención de su sueño. Miren, Junior, varios meses antes de que yo predicara el mensaje de la pirámide, tuvo este sueño. Usted dirá, ¿y qué de un sueño? Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel se lo interpretó y allí mostró el comienzo de la edad gentil y cuándo terminaría. Y exactamente así ha sucedido. Ni una sola cosa ha fallado. Noten que aquello que estaba escrito en la piedra, yo se los estaba interpretando. Ellos estaban muy contentos. Ese es el misterio de Dios, lo cual no se ha entendido por muchos años. ¿Podría ser eso así?
Luego noten que de alguna manera muy misteriosa agarré del aire una herramienta con filo agudo y con esa abrí la copa del cerro. Y adentro había granito blanco, pero eso no fue interpretado. No había nada escrito. Yo no interpreté eso, Junior. Solamente lo miré y dije a los hermanos, miren esto aquí. Eso ha terminado su cumplimiento aquí mismo en esta noche. Mientras estudiaban eso, yo me salí hacia el oeste. ¿Para qué? Quizás para entender la interpretación de aquello que estaba escrito allí en la copa. ¿Pudiera ser? 128. Y luego, aquellas explosiones, el otro día que me estremecieron tanto y que me levantaron en el aire tan alto como este edificio. Y allí se formó esa constelación de ángeles, 7 ángeles en la forma de una pirámide. ¿Será eso estos 7 truenos que están por llegar? ¿Pudiera ser? Todo esto está interpretado. Según su sueño está todo concluido. Según la palabra de Dios, el séptimo mensajero terminará. El séptimo mensaje quedará concluido. Y luego los 7 truenos. Y él vio la piedra de corona puesta a un lado y mucha gente ni se da cuenta que existen 7 sellos que habrán de ser revelados. Yo he leído muchos libros de distintos hombres acerca de Apocalipsis y nunca he visto que toquen el tema. Lo evitan. Pero a ustedes les ha sido dicho que allí está. Yo no sé qué es. ¿Pudiera eso ser aquello? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Si es así, entonces estamos en una hora muy seria. 129. Ahora, esperen un momento más. Fíjense. Si es así y los misterios escritos en la piedra han terminado, yo estoy muy agradecido de estar sentado en una iglesia con gente piadosa a los cuales Dios les puede dar un sueño. Es un placer para mí poder presentar a los hombres y las damas que asisten a la iglesia del hermano Junior Jackson y también a esta iglesia, a la del hermano Neville y a los demás, que hay personas sentadas en esta congregación de los cuales la Biblia dice, en los últimos días sonarán sueños, soñarán sueños, y aquí está, y lo estamos mirando, y cuadra con la palabra. No sabiendo nada, se produjo una explosión, y de repente llegaron 7 ángeles desde la eternidad. Yo dije, Señor, ¿qué deseas que yo haga? Y no me fue dicho nada. Quizás tendré que partir primero para conocer. Yo no sé. Quizás ni siquiera sea eso. Yo no sé. Solamente estoy diciendo que si así es. Si es escritural, entonces eso suena muy parecido. ¿No creen ustedes? 130, miren. Entonces miren. La piedra de corona no fue interpretada. ¿Ven? Vete al oeste y regresa. ¿Es esto acá? Si aquellos 7 ángeles en la constelación que llegaron a donde yo estaba y cuando yo los encuentre a cada uno de ustedes en el día de la resurrección, verán que yo no miento. Dios es mi juez. ¿O será esto aquel segundo clímax que les mencioné el otro día? ¿Será algo que está en camino para la iglesia? Yo no sé. Podría hablar un buen tiempo sobre eso, pero tenemos que avanzar. ¿Pudiera ser que el tremendo trueno o el séptimo ángel en esa constelación de 7, o sea, la constelación del séptimo tiempo, la pirámide que fue en la forma de 3 a cada lado y 1 arriba y llegaron de repente de la eternidad? ¿Pudiera ser? ¿Es este el misterio de los truenos que traerá de nuevo la piedra de corona? 131.
Ustedes saben que la pirámide nunca fue coronada. La piedra de corona aún está por llegar. Ha sido rechazada. Hermanos, hermanas, ¿pudiera ser? ¿O es esto aquel tercer jalón del cual él me habló hace unos 3 o 4 años? El primer jalón, ¿se acuerdan ustedes lo que sucedió? Yo intenté explicarlo. Él me dijo, no hagas eso. El segundo jalón, él dijo, no trates. Y de todas maneras jalé. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Todos. Está en la cinta. Y luego él me dijo, un tercer jalón está por venir, pero no intentes explicarlo. ¿Ven ustedes cómo abordé esto esta noche? Yo no sé, pero siento una tremenda obligación para con mi iglesia de decirles algo. Ustedes saquen su cuenta cada quien por sí mismo. 132. Ahora, ¿será este el misterio que se abrirá, que habrá de producir a Cristo, que traerá un poder a la iglesia? Vean, ya hemos, nosotros creemos en el arrepentimiento y en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Creemos en recibir el Espíritu Santo. Tenemos entre nosotros las señales, los prodigios y las maravillas, y el hablar en lenguas y las otras cosas que tuvieron en la iglesia primitiva. Y francamente, se ha hecho más aquí mismo que lo que está escrito en todo el libro de los hechos. Aquí, entre este grupito de gente, aquí en este ministerio nuestro tan pequeño. ¿Qué tal en todo el mundo? ¿Ven? Más de lo que está escrito en todo el libro de los hechos. La misma clase de obras, hasta levantar a los muertos. Recuerden, solo hubo como 3 personas levantadas de los muertos por Jesucristo. Y aquí tenemos registrados 5 registros médicos. Las obras que yo hago, más que estas harás. 133. Yo sé que allí dice mayores, pero uno no podría hacer nada mayor, solo más. Él estaba en una persona entonces, ahora está en toda la iglesia. ¿Ven? Y mayores que estas harás, porque yo voy al Padre. Si este es el tercer jalón, entonces hay un gran ministerio por adelante. Yo no sé, no puedo decir, no sé. Fíjense bien en este tercer jalón. Veamos esto por unos momentos. En la visión del primer vuelo fue compuesto de pajaritos mensajeros. Eso fue cuando comenzamos. Entonces eso creció de cuando yo tomaba a la gente de la mano. ¿Y se acuerdan de lo que él me dijo? Si tú eres sincero, llegará el tiempo cuando conocerás los mismos pensamientos de sus corazones. ¿Cuántos se acuerdan que eso fue anunciado desde aquí y a través de todas las naciones? ¿Y sucedió así? Exactamente. Luego él me dijo, no temas, yo seré contigo, ¿ven? Y esto continuará. 134. Ahora, el primer jalón fue aquellos pajaritos pequeñitos, esos vuelos. Ellos siguieron para encontrarse con el tiempo, encontrarse con la venida del Señor, el primer mensaje. La segunda vez, los secretos de los corazones, tomando a la persona de la mano y estar allí parado y diciendo que tenía. Pero luego se les reveló sus pecados y se les dijo qué debieran hacer. Correcto. Y eso llegó a perfecto cumplimiento. Y así como Dios lo había hablado y todos ustedes son testigos, y también el mundo y la iglesia. Cuando yo dije, he visto a un ángel y fue como una llama de fuego de color esmeralda. Pues la gente se puso a reír y me decían, Billy, estás hablando locuras. El ojo mágico científico de la cámara fotográfica lo ha captado. Yo no estaba mintiendo. Yo estaba diciendo la verdad y Dios la vindicó. Amén.
Yo dije, veo una nube oscura, es muerte, es negro, y esto acá es blanco. Uno es vida y el otro es muerte. Y allí lo tienen en aquella fotografía. Como dijo George J. Lacy, el ojo mecánico de esta cámara no toma psicología. ¿Me están siguiendo? 135. Noten bien, el primer vuelo de los pajaritos pequeños, eso fue la mano. El segundo vuelo fue compuesto de palomas, más grandes y blancas. El Espíritu Santo revelando los secretos de los corazones. Luego, el tercer vuelo eran ángeles. No eran pájaros, sino ángeles. Y ese es el tiempo del fin. Allí termina todo. Hermanos, ¿será este el tiempo? ¿Es este el tiempo? Ahora, pongan mucha atención y no vayan a interpretar esto mal. Deseo hacerles esta pregunta. Volvamos atrás un poco. La iglesia conoce que esto es la verdad. El mundo científico conoce que esto es la verdad. Y hay personas sentadas aquí en esta noche, aún en vida, que estaban parados junto al río cuando la voz habló y dijo, así como Juan fue enviado con el mensaje de la primera venida, así también esta es la segunda, mensaje de la segunda venida. ¿Se acuerdan? Y si todo ha terminado, ¿qué hizo Juan? Juan fue quien dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y concluyendo con este glorioso mensaje titulado, Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de diciembre del año 1962. Párrafo 136 dice, ha llegado la hora, mis hermanos. Yo no digo que ha llegado, yo no sé, pero les estoy preguntando a ustedes qué piensan. ¿Será este el tiempo nuevamente? ¿Será? He aquí el Cordero de Dios. ¿O será el tiempo de Malaquías 4 para volver los corazones de los hijos nuevamente a la fe de nuestros padres? ¿Habrá un estruendo de tal fuerza que obrará tan grandes cosas aún hasta enderezar la iglesia, la cual no ha estado guardando bien el paso y no puede entender los misterios de Dios y estas cosas? Pero cuando vean pasar ese gran estruendo, ¿servirá eso para volver sus corazones a los padres como dice la Biblia que haría? ¿Fue este mensaje que ya pasó que debió haber logrado eso? Yo no sé. Señores, esta es la señal del tiempo del fin. ¿En realidad es esta la señal que ya todo ha terminado? A mí me parece muy escritural, pero no sé. Párrafo 137. Llegaron aquellos ángeles. Hubo un estruendo, como trueno, que estremeció toda la tierra. Dios sabe que yo hablo la verdad. Recuerden, algo está por suceder. Yo no sé qué será, pero ¿puede ser esto? La razón que les hablo esto. Prepárense. Oremos. ¿Cómo habremos de orar? Debemos tomar nuestra posición en el ejército de sus creyentes y prepararnos porque bien puede ser más tarde de lo que estamos pensando. Ustedes me conocen bien y hasta donde yo sé, jamás les he mentido. Y como les dije, los dijo Samuel, les he dicho algo yo a ustedes en el nombre del Señor que no tuvo cabal cumplimiento. Yo les estoy diciendo ahora a ustedes, yo no sé qué será esto. No puedo decir lo que es. Yo no sé, pero les digo la verdad. Estoy atemorizado. Como su hermano, yo he estado bien atemorizado desde el sábado pasado. 138. Puede ser el tiempo del fin. Puede ser la hora cuando los arcoíris aparezcan en los cielos y un anuncio de los cielos diciendo, el tiempo ya no existe. Amigos, si así es, entonces preparémonos para encontrarnos con nuestro Dios. Y hemos almacenado suficiente alimento. Aprovechémosle
aprovechémoslo ahora mismo. Y parado aquí en esta plataforma, yo clamo a Dios, Señor Jesús, ten misericordia de mí. He tratado de vivir lo más correcto posible. He tratado de traerle los mensajes lo mejor que pude de la palabra de Dios. Dios conoce mi corazón. Pero cuando aquella constelación de ángeles barrió aquel terreno, me quedé paralizado. Y por un largo tiempo no pude sentir nada. Un tiempo mucho más tarde traté de caminar por la habitación y sentía toda la columna vertebral paralizada completamente. No sentía nada. No tenía tacto en las manos. Estaba como aturdido todo el día. Volví a la habitación y me senté. Párrafo 139. Y el día domingo vine a predicar y traté de apartarme de eso por medio de predicar. Pero el día lunes allí estaba de nuevo. Y aquí está ahora. Y yo no sé, señores, yo no sé cómo mis hermanos les hablo en la forma más honesta. Yo no sé. ¿Es este el tiempo? ¿Está concluido el misterio? ¿Ha terminado de sonar? ¿En realidad serán los siete truenos que están a punto de emitir algo? Luego el grupito que se ha reunido recibirá una fe de rapto y subirá en el rapto cuando Él venga, porque seremos cambiados así de rápido como cuando aparecieron aquellos ángeles. Un momento, en el abrir de un ojo, y así seremos arrebatados juntamente con aquellos que han dormido, y así encontraremos al Señor en el aire. Mi oración es, Dios, si esto es así, yo no sé, Señor, solamente sé lo que he comentado a la iglesia. Pero si es así, Señor, prepara mi corazón, Señor. Prepáranos para esa gran hora tan buscada y esperada por toda la historia y todos los profetas y los sabios, Señor. Yo no sé qué decir, tengo miedo a pronunciar. No venga, Señor. Me siento avergonzado de mí mismo. Cuando veo la condición del mundo, y sabiendo lo poco que yo he hecho al respecto, yo estoy avergonzado de mí mismo. Si existe el día de mañana, Señor, unge mi corazón. Padre, úngeme en una forma mayor que yo pueda hacer todo lo posible para atraer a otros. A ti soy tuyo. Me siento como Isaías allá en el templo aquel día cuando vio a aquellos ángeles volando y con las alas cubriendo los ojos y con las alas cubriendo los pies y volando y clamando, ¡Santo, Santo, Santo! ¡Oh, cómo fue sacudido aquel joven profeta! Así comenzó a madurar. Y cuando él vio eso, aunque yo ya había visto visiones, allí clamó, ¡ay de mí, Padre! Quizás así me sentía. Y cuando vi esos ángeles aquella noche, jamás, o más bien aquella mañana, ¡ay de mí, porque soy un hombre inmundo y habito entre un pueblo inmundo! Y Padre, lávame, aquí estoy, envíame a mí, Señor, sea lo que fuere. Mientras estoy en este púlpito donde he estado ahora parado por 30 años, si hay algo que quieras que yo haga, aquí estoy, estoy dispuesto, Señor, pero te ruego humildemente, Señor, que pueda hallar gracia a tus ojos. Y ruego por este rebaño sobre el cual me has puesto el Espíritu Santo para alimentarlos. Y yo he hecho todo lo posible, Señor, para alimentarnos con el pan de vida. Como en aquella visión hace muchos años donde aquella gran cortina estaba en el oeste y había un cero de pan de vida en aquel folleto. No fui rebelde a la visión celestial. Y ahora aquí todo esto se está cumpliendo, siendo revelado ante nuestros ojos. Tú eres Dios, no hay otra parte de ti. Recíbenos, Señor, y perdónanos nuestros pecados. Yo me estoy arrepintiendo de toda mi incredulidad y toda mi iniquidad. Ruego esto en el altar de Dios. A medida que me presento en esta noche junto con esta iglesia aquí ante mí, por fe nos apartamos de este edificio en rapto. Al estar sentados en lugares celestiales alrededor del trono de Dios. Nuestros corazones han sido calentados muchas veces con las cosas que te hemos visto hacer y cómo has revelado tus misterios. Pero, Señor, en esta noche estoy muy afligido. ¡Ay de mí! Allá cuando Jacob vio que los ángeles bajaban y subían la escalera, él dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios. Y allí Betel fue establecida. Dios, la gente no entiende. Creen que solo será gozo. Pero Señor, qué cosa tan
Agotadora, qué cosa más terrible cuando un ser humano entra a la presencia de un gran y poderoso ser celestial. Yo ruego tu perdón para mi pequeña iglesia a la cual me has enviado para guiar y dirigir. Bendícelo, Señor. Yo he obrado según los sueños y las visiones y estas cosas a lo mejor de mi entendimiento, Señor, hasta donde yo sé. Yo les he almacenado todo el alimento. Como resulte, Señor, nosotros somos tuyos. Nos entregamos en tus manos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos y permite que seamos tus testigos por cuanto tiempo estemos en la tierra. Luego, cuando esta vida termine, recíbenos en tu reino porque pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 142. Cada uno de ustedes limpie bien su corazón. Ponga todo a un lado, todo peso que agobie. Mantenga limpio el camino. No permita que nada le estorbe. No tenga miedo. No hay nada que temer. Si Jesús ya viene, es una hora que todo el mundo ha estado esperando y ansiando. Si es otra cosa que va a llegar a escena, ya sea un nuevo don que viene o algo semejante, será maravilloso. Si es el tiempo cuando habrá de aparecer la revelación de los siete truenos, cuando eso habrá de ser revelado a la iglesia, de cómo subir, yo no sé. Yo simplemente he declarado lo que viste. ¡Oh, qué tremenda hora! Es tiempo de pensar seriamente. Y si es la hora de mi partida, Señor, tuyo soy, tuyo soy. Cuando termines conmigo, ven Jesús, a donde sea y la hora que sea, yo soy suyo. No digo que anhelo partir, porque no lo anhelo. Yo tengo familia que criar, tengo el evangelio que predicar, mas todo eso es según su voluntad, no la mía. Esa es su voluntad. Yo no sé, yo solamente le estoy declarando qué es, lo que sea. Dios lo traerá a cumplimiento, pero yo les declaro lo que vi y lo que sucedió, lo que significa. Yo no sé, pero señores, ¿puede este ser el fin? 143. Las personas están presentes ahora, las seis personas que tuvieron esos sueños. ¿No les parece raro que no fueron siete? ¿No es algo raro que fueron seis seguidos y luego inmediatamente la visión? Las personas están presentes. El hermano Jackson fue uno. El hermano Parnell fue otro. La hermana Colin fue otra. La hermana Safi fue otra. El hermano Robinson fue otro. Y el hermano Miller fue el otro. Y el Padre Celestial sabe que no hubo ningún otro relacionado con eso. Y a la conclusión del séptimo, la cual fue la hermana Shafetí, inmediatamente se me presentó la visión. ¿Pueden ver? ¿Entienden por qué estoy viajando para allá? ¿Pueden ver por qué tengo que ir? Es indispensable que yo vaya. Y amigos, no pongan la mirada en mí. Yo soy su hermano. No pongan la atención en mí, porque yo soy simplemente un mortal. Yo tengo que morir como cualquiera. No me escuchen a mí, sino a lo que he dicho. Lo que yo he dicho es el mensaje. No pongan atención en el mensajero. Vigilen bien el mensaje. Pongan los ojos no en el mensajero, sino en el mensaje y lo que dice. Allí es donde deben estar mirando. Y mi petición es que Dios nos ayude. 144. Yo no quería venir a decirles esto, pero no podía retenerlos nada. Ahora, hasta donde yo sé, quiero decirles esto. Hasta donde yo sé, estaré saliendo en unos 2 o 3 días del día miércoles para Tucson. Yo no voy a Tucson para predicar, no voy allá para predicar, voy a Tucson para establecer a mi familia en la escuela y de allí seré un vagabundo. Estaré en Phoenix para una serie de cultos, lo cual será unos mensajitos, y creo que desean que yo predique en la convención una noche. No me lo han dicho claramente, solamente anunciaron que yo estaría presente. Eso no me suena muy bien. Y yo tengo una palabra de, así dice el Señor para el hermano Zacarías. Yo no sé qué hará él con eso, pero yo tengo la palabra para él. No sé qué hará él. Eso está con él. 145. ¿Notaron ustedes la última edición de la revista La Voz? Dicen que no son una organización, pero ya declararon su credo. Si es una organización, entonces yo me apartaré.
No tengo nada que ver con eso. Ahora, supuestamente el hermano Argambril y el hermano Ronnie, un diplomático en Washington bajo siete presidentes, tiene que estar en África. El hermano Ronnie, yo y el hermano Argambril estaremos viajando al África dentro de poco tiempo para efectuar unas campañas allá en Sudáfrica y en Tanganica, junto con el hermano Bose. Luego volveremos por Australia y por allá al regreso, si es que el Señor no obra de alguna otra forma diferente. Pero antes de ir, yo volveré aquí. Luego, cuando vuelva de allá, si Dios no me ha hablado de alguna otra forma, recogeré a mi familia y me iré allá cerca de Achanrogue, Alaska. Esto es suroeste. Y allá será noreste. Y allí nos quedaremos por la temporada de verano cuando en Tucson hace tanto calor que le quema la piel a uno. Yo no creo que puedan aguantar allá. Estarán tan nostálgicos y desanimados. No estamos vendiendo la casa. Todo se va a quedar así como está con todos los muebles. Yo no sé qué hacer. 146. Luego, cuando termine la temporada. De verano, Dios mediante, quiero dejar Alaska y mudarme como a Denver, oeste central, suroeste, noroeste y oeste central, clamando, oh Señor, ¿qué quieres que haga? Entre tanto, todo mensaje hasta donde yo sé será predicado aquí mismo en este tabernáculo. Aquí es donde estarán las cintas. Aquí es el cuartel general. Y yo no tengo intenciones de quedarme con mi familia en el oeste. Voy a estar buscando hasta allá lo que Dios quiere que yo haga. Y si en este año no resuelvo todo esto, entonces al año próximo saldré al desierto sin alimento y sin agua, y allí esperaré hasta que Él me llame. Yo no puedo seguir así como estoy. Uno tiene que entrar en desesperación. Uno tiene que llegar al punto donde desea conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo puede uno cumplir con su voluntad si no conoce la voluntad. Estoy probando estas avenidas por razón de aquella visión, cual dijo, colocando el fundamento de la obra. Por eso salgo como misionero y como evangelista hasta cuando llegue aquel llamado. ¿Se acuerdan del primero cuando colocamos la piedra del ángulo? Haz la obra de evangelista, dijo él. No dijo que yo era evangelista, sino que hiciera la obra de evangelista, quizás hasta cuando llegue el tiempo de otra cosa, un cambio en la obra. Quizás sea algo distinto, yo no sé. Párrafo 147. ¿Lo aman ustedes? Asegúrense bien de eso. Asegúrense muy bien. Aquellos que a Dios aman, los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán, alzarán sus alas como el águila, correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Enséñame, Señor, a esperar. Yo le amo. Y sé que ustedes también le aman. Ahora mañana por la noche, y creo que ya he dicho esto suficientemente claro. ¿No es así? Lo más claro que puedo. No sé cómo decirlo más claro. No sé cómo decir más. Y si algo me es revelado, yo rápidamente se los diré. Yo sé que ustedes tienen interés en saber. Yo tengo interés en saber. Yo no sé cuál es el significado. No sé a dónde es que voy. No sé qué va a suceder. Solamente sé que estoy saliendo por la gracia de Dios. Luego, Él quizás me lo dirá cuando llegue, pero mi porción por ahora es de salir. Quizás no esté allá ni 2 semanas y ya me habré mudado a otro lugar. Quizás sea aquí mismo nuevamente. Correcto, yo no sé. Pero en la visión estaban mi esposa y mis hijos, y al mirarlo era un furgón del oeste con caballos, y luego al momento que entré y me senté, vi que era mi camioneta. Y precisamente así es como habremos de viajar en unos 3 días. No sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué vamos a hacer cuando lleguemos allá. Solamente estamos saliendo. Parto 148. Dios, nos parece muy raro por cuanto sus caminos son inescrutables. Él desea obediencia. ¿Y ustedes a dónde van? No es negocio suyo. Siga caminando. Señor, ¿qué deseas que yo haga? Eso no es nada para ti. Sígueme tú a mí. Sigue caminando. ¿A dónde habrá de parar? ¿Y a ti qué? Sigue caminando. Así que para allá voy en el nombre de Jesucristo. Yo le amo. Yo le amo.
porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo. Él es mi vida. Yo le amo. Todo por lo que he vivido. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Señores, es este el tiempo. Mientras lo cantamos nuevamente, salude a alguien allí cerca y diga: hermano, hermana, ore por mí, yo estaré orando por usted. Yo le amo y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo. Levantemos nuestras manos a Él. Yo le amo. Amor genuino, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo con todo mi corazón. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado: Señor, ¿es esta la señal del fin? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Y nuestro siguiente mensaje, inmediatamente a ser lecturado, se titula La Contienda. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de diciembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a leer el nuevo mensaje. La contienda del año 62-12-31. Párrafo 1. Sus caminos son inescrutables, ¿no es así? Maravilloso Señor, cuán dulce es confiar en Él. Yo estoy seguro que ustedes tuvieron un tiempo maravilloso esta noche, y solo al abrir la puerta allí hace unos cuantos momentos, y oyendo a la hermana Hertie cantar ese canto antiguo, continúen persistiendo solo una hora más, trajo memorias de mi iglesia, cuando faltaba un poco para que yo saliera la otra vez para ir a los campos de la obra misionera. Estoy mirando ahorita a Busca Primero a Dios. Aquí enfrente, a lo largo de esta vida vieja, me recuerdo que Sammy Davidson escribió eso allí hace como 25 años. En el otro lado creo que tiene: ¿dónde pasará tú la eternidad? Piénselo. Aquí mismo había una mujer en el pozo. Y Daniel en el foso de los leones. Oh, hermano, muchas cosas han pasado desde entonces. Párrafo 2. Como a las 5 de esta tarde, tuve una llamada de emergencia que vino como de 30 a 40 millas, 48, 64 kilómetros, respectivamente. Aquí, en el campo, de una mujer moribunda, y es una amiga muy preciosa, la madre de Georgie Carter. Y yo supe que había muchos ministros aquí esperando hasta que yo regresara. Eddie ha estado muy mala también, y mientras estábamos allá, el Señor Dios se movió en la escena, y la hermana Carter está muy lejos de morir, así que estamos agradecidos por eso. Párrafo 3. Y ahora sí está llegando la hora para el servicio de comunión. La palabra comunión usada en este mensaje por la hermana Branja es equivalente a la cena del Señor. Ya muy pronto, yo creo que será como a las 12 cuando la van a dar. ¿A qué hora han designado darla? El hermano Neville dice: a cualquier hora, comenzando ahorita, a cualquier hora, hasta pasadas las 11:30. Cualquier hora en que nosotros. ¿Cuántos van a tomar la comunión esta noche? Veamos sus manos. Eso es, oh, eso es maravilloso. Muy bien, yo quiero hablar sobre una palabra o dos. Quizás yo pongo mi reloj aquí, como por 10 minutos, 15, luego comenzaremos la comunión. ¿Ahora le aman a Él? Amén. Yo sé que ustedes tuvieron un gran tiempo, ¿no es así? 4. Bueno, miren, ¿quién está aquí? El hermano Thomas Kitts y la hermana Kitts, que vienen desde Ohio. Me imagino que han estado aquí. Oh, eso está bien. Yo espero que
encinta y lo obtendré. Ustedes saben, yo no se dan, yo no sé dónde por vencido. Perdón, ellos no se dan por vencido. Ellos solo les faltan unos cuantos días para la 100, pero eso es lo que me mantiene animado, es ver gente como esa. Piénselo, yo soy un anciano y antes que yo naciera ellos estaban predicando el evangelio. Y aquí estoy yo, un hombre anciano, y ellos, si no pueden salir y hacer que su voz se oiga, simplemente toman una grabadora y van de hospital a hospital, de casa a casa predicando el evangelio. Eso está maravillosamente bien. Amén. Estoy verdaderamente contento por ellos y por todos aquellos quienes esperaron estos servicios aquí. Párrafo 5. Ahora recuerden, nosotros lo anunciaremos si el Señor lo permite, tan pronto como la iglesia esté terminada, lo cual afirman que será como para el 10 de febrero. Bueno, nosotros, si el Señor lo permite, queremos tomar al menos 8 o 10 días o quizás 2 semanas en esos 7 sellos de Apocalipsis, y enviaremos tarjetas de aquí a nuestra gente que visita de los alrededores, y les avisaremos con mucho tiempo de anticipación por si tienen intención de venir. Bueno, estaremos contentos de tenerlos aquí, y quizás el Señor nos dará otra demostración de su presencia, como lo hizo la última vez cuando terminamos con los 7 edades de las iglesias. Si ustedes desean orar por alguien, bueno, recuérdenme a mí todo el tiempo, porque yo soy uno que verdaderamente lo necesito. Ahora, yo estoy algo avergonzado por tomar estos 10, 15 minutos aquí para decir una cosita antes de empezar, pero inclinemos nuestro rostro solo un momento. Párrafo 6. Señor Jesús, la batalla terminará algún día y no habrá más enfermos para que se ore y no habrá más pecadores que se arrepientan. Pero Padre, aunque este día es lo que es, obremos mientras tenemos luz en qué obrar, porque la hora viene cuando ningún hombre podrá obrar. Ahora, solo por unos cuantos momentos, Señor, yo me sentiría mal si no lo hiciera, que yo termine este año sin decir unas cuantas palabras más. Ayúdame, Padre, yo ruego, para que yo pueda decir algo que plante ánimo en el corazón de tu pueblo, para que nosotros podamos salir de aquí en esta noche después de tomar la comunión y nos demos cuenta que en la comunión hay fortaleza. Israel tomó la comunión primero allá en Egipto y anduvo 40 años sin que sus zapatos se desgastaran o sus ropas se rayasen. Y de todos millones de gente, no hubo una persona débil entre ellos cuando se dio al desierto. Señor, permítenos recordar eso esta noche mientras abordamos esta gran hora, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Párrafo 7. Si yo hablara del contexto que yo tenía escrito con el que iba a comenzar esta tarde, nosotros estaremos aquí hasta las 5 de la mañana. El hermano Neville dice, eso estaría muy bien, pero solo quiero leer una palabra de gracias. De Efesios, el capítulo 6, versículo 12. Y solo por unos cuantos momentos para animar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Párrafo 8. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a mí me gustaría sacar de eso un pequeño contexto de unos 10 o 15 minutos, o tema, mejor dicho, yo quiero llamarlo, la contienda. Una contienda es una prueba de fuerza. Y nosotros, donde tenemos la prueba de fuerza, el indio solía poner un fuego y ponía tantos hombres en ese extremo de la cuerda y a otros tantos en ese extremo. Y el tirón de guerra, la contienda de fuerza, jalaba al grupo perdedor a través del fuego. Y ahora sabemos que hay muchas cosas. Y pudiéramos basar esto unos cuantos minutos sobre la contienda, pero quiero hablar estos minutos rápidamente sobre la más grande contienda que hay. Ese es entre la iglesia y Satanás, la gran fuerza de Satanás, y queremos hablar de la gran fuerza de Dios en su iglesia. Párrafo 9. Ahora, esta gran contienda ha estado aconteciendo por muchos años, comenzando en el cielo, y Satanás fue echado a la tierra y luego él llegó a ser un enemigo del pueblo de Dios. Y desde ese entonces él ha usado toda fuerza
y su estrategia para tratar de jalar al pueblo de Dios a través de los fuegos o dentro de sus fuegos. Y nosotros sabemos quién tiene el mayor poder. Dios lo tiene. Y Dios, cuando Él lo dio a su pueblo, la mejor cosa que Él podía para contener a Satanás, le dio su palabra. Ahora, porque la palabra es Dios. ¿Y quién es más fuerte que Dios? Así que la palabra es Dios. Y la palabra llega a ser nuestra fuerza. Dios en la palabra llega a ser su fuerza para jalar a Satanás a sus propios fuegos para que él la haya hecho. Y la lucha continúa. Ahora, Jesús dijo en Marcos 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Párrafo 10. Ahora, yo sé que ese es un dicho viejo que la gente... Hay un dicho viejo que... Y no es tan viejo tampoco. La gente no cree en demonios en este día. Pero lo que hay que hacer es, en mi opinión, es conocer a su enemigo. Y conocer su enemigo y entrenarse para la contienda que ustedes van a tener cuando se enfrenten con él. Porque ustedes se van a enfrentar con él. Y conocerlo, y conocer su, o conocer cuál es su fuerza. Y entonces entrenarse para esta contienda cuando ustedes se enfrenten con él. Porque una cosa es segura, que si ustedes se van a enfrentar con él, y así que ustedes entrenense para la contienda. Ahora, entrenarse para una contienda es como un boxeador que tiene allí su enemigo con el que se va a enfrentar allí en una contienda. Para pelear, un boxeador que realmente es bueno, generalmente conoce y estudia su oponente. Él estudia sus golpes, sabe por dónde él pelea. Si él se inclina hacia adelante o se inclina hacia atrás, o pelea con la mano derecha o la izquierda, él estudia todo esto. Y entonces, si él es un buen peleador inteligente, él se consigue un compañero boxeador que peleara exactamente como pelea su oponente. Pues él conocerá todos sus golpes cuando él llega a ese lugar. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Tenemos un tiempito. Vamos a continuar con y recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado La Contienda, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de diciembre del año 1962. Párrafos 11 dice, y yo creo que eso es una cosa muy buena que hagan los cristianos. Y ahora, si ustedes quieren comenzar a entrenar, comiencen con Juan 3:16, la regla de oro. Comiencen con eso, y eso los pondrá en el cuadrilátero. Y luego entrenen para los golpes que noquean. Porque ustedes van a tener que usarlos. Todos saben eso. Ustedes tienen que entrenar para golpear a su enemigo. Y siempre Dios usa su palabra. Nosotros debemos recordar que Dios usa su palabra para derrotar a su enemigo. Si Dios pudiera haber pensado o pudiera haber dado algo mejor a su pueblo con qué derrotar al enemigo, Él lo hubiera hecho. Así como yo siempre he dicho, cuando Dios hace una decisión, esa es la mejor que hay. Él nunca tiene que alterar sus decisiones. Así que la primera decisión que Dios le dio a su pueblo en el huerto del Edén para contender al enemigo fue su palabra. Ellos fueron fortificados con su palabra. Párrafo 12. Y ahora el enemigo va a estudiar nuestra estrategia con la palabra. Y ahora Satanás estudió todo eso tan perfectamente al grado que cuando él abordó a Eva, él tenía la mejor estrategia que él podía usar sobre ella. Y eso era el razonar con la palabra. Y ahora, ustedes nunca quieran razonar con la palabra de Dios. Solo créanla, no traten de explicarla. No traten de comprenderla. Ahora, uno no puede comprender a Dios. Así que Dios es la palabra. Y ella fue hecha solo para que se crea. Y esa es nuestra fuerza. Solo aceptar la palabra. Y cualquiera sabe que una semilla en la clase correcta de tierra producirá a su género. Y en nosotros solo tomamos la palabra. Párrafo 13. Y ahora, Eva empezó a detenerse para razonar cuando ella le citó la palabra a él. Dios dijo, tú no comeréis de él, porque el día que comieres de él, ese día moriríamos. Y Satanás nunca estuvo con desacuerdo con ella. Él dijo, ciertamente, eso es correcto. Pero él dijo, ¿ves?
Tú necesitas algo de nueva luz, algo un poquito diferente de lo que Dios dijo. Y si tú lo haces, tú serás un poco más inteligente. Tus ojos serán abiertos. Pero ella dijo, bueno, Dios dijo que nosotros moriríamos. Él dijo, oh, ciertamente, ven, ahí está, solamente tanto así, ciertamente moriréis. Pero Dios dijo, moriréis, y allí termina. Y eso entonces rompió ese gran tirón de guerra y jaló a toda la raza humana a muerte, porque Eva escuchó a un razonamiento contra la palabra de Dios. Ahora, es una lástima que ella lo hizo, pero ya pasó. Pero ahora todavía estamos fortificados y ese eslabón fue hecho en Cristo Jesús. Sabemos eso. Dios nos dio nuestra mejor defensa, simplemente confiar en su palabra. 14. Ustedes saben, y muchos dicen ahora que no hay tal cosa como el diablo. Ellos creen que simplemente es solo un pensamiento. Ellos creen eso. Y hay gente que cree que el Espíritu Santo es un buen pensamiento y que el diablo es un mal pensamiento. Pero si ustedes se fijan, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, Él dijo cuando el Espíritu Santo venga. Y Él es un pronombre personal. Ven, así que Él es una persona y el diablo es una persona. Y los demonios son personas. Sí, ellos son demonios y ellos vienen en muchas maneras, pero ellos piensan que es una idea chapada la antigua. Párrafo 15. Un hombre estaba discutiendo conmigo aquí hace unas cuantas semanas. Él dijo, ¿sabe lo que hace usted? Usted pone a la mente de esas personas pensar algo. Cuando usted les dice esa cosa, es solo un cambio de pensamiento. Yo me encontré con esa misma cosa en India en una ocasión, cuando esos hombres santos, allá donde tuvimos, creo yo, la audiencia más grande a la que alguna vez le he hablado, una audiencia de pie, siendo de 500.000 de personas, y yo lo capté por medio de discernimiento en el espíritu, y ellos veían al Espíritu Santo llamar a la gente, y llamarlos en la audiencia y decir diferentes cosas, y capté su pensamiento. Los rajás y los hombres santos dijeron, él está leyendo sus mentes. Párrafo 16. Así que en unos cuantos momentos, como 5 o 6, habían pasado por la línea de oración y un hombre ciego pasó. Y él estaba totalmente ciego y sus ojos estaban tan blancos como mi camisa. Y yo dije, ahora aquí está un hombre ciego. Cualquiera puede ver que él está ciego. Y yo dije, sí, yo pudiera ayudarle, lo haría, sí, pero de la única manera que lo pudiera hacer sería por un don, para quizás decir algo que él ha hecho. Y eso daría una idea que si Dios sabe lo que él ha hecho, él ciertamente sabría lo que él va a hacer. Así que yo dije, ahora, mírenlo a él, dije yo. Ahora, él es un adorador del sol. Él ha estado ciego por 20 años y cuando el intérprete le dijo eso estaba correcto, yo dije, él es un hombre casado. Él, su esposa es más bien pequeña y él tiene 2 hijos, uno como de 7, otro de 9. Eso estaba exactamente correcto. Nombró sus nombres como eran. Para 17. Entonces allí en la audiencia, en el lugar en donde la gente estaba, allí entró esa ola. Es metal. Perdón, es mental, es algo como leer la mente por psiquismo. Entonces yo pensé, Señor, si tan solo me ayudaras, yo necesito tu ayuda, Señor. Estas personas están tratando de clasificar esto como telepatía, y no es. Y tú lo sabes, Señor, a pesar de que yo les di la escritura cuando Jesús dijo que él no hacía nada hasta que el Padre lo mostrara a él. Y entonces volteando a ver al hombre de nuevo, yo lo vi a él un poco más arriba, allí en una visión, con sus ojos tan buenos como yo los tengo. Y yo pensé, ahora es el momento. Yo dije, ahora este hombre es un adorador del sol y él se ha quedado ciego. Y yo dije, ahora, él, allí están los sacerdotes mahometanos y allí están los sacerdotes de los chiaitas, jainos, y los diferentes tipos de religión, Buda. Ahora, este hombre quiere recibir su vista. Ahora, ustedes dirían que él adoraba la creación en vez del creador. Yo creo eso también. Pero nosotros estamos aquí sentados en esta noche. Yo dije, y hemos ido hoy, yo fui invitado al templo de los jainos, donde 17 religiones estaban allí para entrevistarme, y cada uno de ellos contra Cristo, cada una. Y yo dije, ahora,
y muchos de ustedes estaban allí. Ahora, si Cristo está tan errado y este hombre quiere estar bien, seguramente el Dios de la creación, quien hizo el mundo, será el único quien puede darle a él su vista. Eso es razonable. Y yo dije, ahora, si cualquiera de ustedes, el mahometismo aquí es la religión, ¿en qué encabeza? Si el sacerdote mahometano viene aquí y le da la vista a él, entonces yo seguiré el mahometismo. O si el sacerdote Buda viene a darle la vista a él. Pero dejemos que el Dios, quien lo hizo a él, el Dios de alguien en alguna parte, porque tiene que ser, nosotros no podemos tener una creación sin un creador. Y si se necesita un creador para crear la vista en estos ojos, él había estado ciego por 20 años por mirar al sol, pensando que él se iría al cielo si él lo hacía. El hombre ignorantemente hizo eso. Yo dije, ¿qué harían ustedes, sacerdotes budas? Ustedes solo cambiaría su manera de pensar. Ustedes dirían que él está errado. Ellos adoran a sus antecesores muertos. Y yo dije, ahora, ustedes pensarían que él estaba. Ustedes dirían que él estaba errado. Pero ¿qué harían ustedes? Ustedes cambiarían su manera de pensar. Para pues yo. Y yo dije, ¿qué harían los mahometanos? Cambiarían su manera de pensar. Los chiitas, jainos y demás cambiarían su manera de pensar. Y yo dije, nosotros tenemos la misma cosa en los Estados Unidos. Todos los metodistas quieren hacer que todos los bautistas lleguen a ser metodistas. Y los pentecostales quieren tomar a todos los metodistas y hacerlos pentecostales. Es un cambio de pensamiento. Pero eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Dios, el Creador. Y yo dije, seguramente que el Creador hablaría. Y ahora yo no hubiera dicho eso si esa visión no hubiera estado allí, de ninguna manera. Ahora yo dije, ahora, si Él es, dejemos que Él sea Dios, que Él venga a darle la vista a Él. Y yo dije, ahora yo reto a cualquier predicador o rajá, o a un hombre santo, o cualquiera que pudiera ser, que venga a darle a Él su vista. Y yo seguiré su filosofía. Ustedes tienen un convertido. Y ese era el grupo más callado que alguna vez he oído. Bien, nadie lo hizo. 19. Y yo dije, ¿por qué están tan callados? Y yo dije, la razón que lo están es porque ustedes no pueden hacerlo. Y ni yo tampoco. Pero el Dios del cielo, quien resucitó a su Hijo Jesucristo, cuyos siervos somos, me acaba de mostrar una visión que el hombre va a recibir su vista. Bien. Yo dije, ahora, si eso no es así, entonces ustedes pueden ordenar que me saquen de la India. Pero si es así, cada uno de ustedes le deben su vida a Jesucristo. Me gustaría preguntarles, ¿cuántos de aquí le darán su vida a Jesucristo si este hombre ciego recibe su vista? Ustedes ven a sus sacerdotes, que ninguno sube aquí. ¿Por qué no vienen? Si les han dicho a ustedes que su religión es tan grande y tan poderosa. ¿Por qué no vienen alguien y dice algo? Nadie vino. Yo dije, entonces ustedes allí, si ustedes ven a este hombre ciego parado aquí, párrafo 20, y subió un doctor para examinar sus ojos. Él meneó su cabeza. Él dijo, él está ciego. Y así que yo dije, seguramente que él está ciego. Pero yo dije, sí, y si Dios le da a él su vista, ¿cuántos de ustedes servirán a Jesucristo? Y tan lejos como podía ver, vi océanos de manos negras y volteé hacia el hombre y dije, Señor Jesús, que conozcan que tú eres Dios. El hombre me abrazó del cuello y allí estaba el alcalde de Mumbai sentado allí. Lo abrazó del cuello. Veía como cualquier otro podía ver. ¿Qué es? Es realmente un poder. Dios es Dios y Satanás es Satanás. Si ustedes no creen en un diablo, cuando primero empecé, yo no topaba con él cada día. Me topaba con él cada día. No me digan que no hay diablo, porque yo sé bien que hay. Yo tengo que pelear con él cada día. Así que yo sé que hay un diablo. Y ustedes deben de estar entrenados cuando se enfrentan con él. No entrenados en psicología, no entrenados en educación, pero entrenados por medio del Espíritu Santo, el poder de Dios en su palabra para hacerla manifiesta. Conozca a su enemigo. Oh, qué cosa tan cruel es él. Párrafo 21.
¿Cómo me gustaría pararme aquí ahora y quedarme en eso, regresar por toda la Biblia y mostrarles a un hombre ya en el pasado que se enfrentó cara a cara con él? ¿Cómo en contienda contra el enemigo se fortificaron por la palabra de Dios? Noé tuvo una experiencia de eso y él sabía que Dios le dijo que iba a llover. Y la contienda estuvo entre la ciencia y la palabra de Dios. La ciencia decía, no puede acontecer. Dios dijo, acontecerá. Amén. Esa misma cosa existe hoy. Acontecerá. Está aconteciendo. Hay demonios. Pero Jesús los echa fuera. Y él le dio a su iglesia autoridad para hacerlo. Echad fuera demonios en mi nombre. Él echó siete demonios de una hermosa mujer un día y él dijo, cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, él anda en lugares secos. Regresando entonces, trae otros siete demonios con él. Ahora, eso enseña que si el hombre fue limpiado de demonios, había algo que estaba en él que había salido. Un demonio ha salido. Ahora, cuando el demonio salió, eso Dios da a Dios la oportunidad para entrar. Así que, y cuando Él sale, permitan que el Espíritu Santo entre. No solo lo dejen allí. Si ustedes solamente se arrepienten de sus pecados y sigan adelante, entonces ustedes van a ser peores que nunca. Pero tomen ese lugar en donde Satanás una vez vivió y ocupó, y llénenlo con el Espíritu Santo de Dios. Entonces ustedes tendrán la fuerza de la palabra de Dios en ustedes manifestada y echarán fuera demonios. La contienda está aconteciendo. Las luces de la tarde están brillando. El Espíritu Santo de Dios está presente. 22. Y ahora solo faltan como 3 minutos para la hora en la que los silbatos van a ser sonados y será medianoche. Entonces, mientras salimos de este edificio para ir a nuestros diferentes lugares y a nuestros hogares y enfrentarnos afuera y en enfrentarnos con el mundo, no nos vayamos como lo hicimos en tiempos pasados. Vayamos en el poder de su resurrección, vayamos en el nombre de Jesucristo, con la bandera levantada en alto y con fe en su palabra, para manejar la espada de dos filos, con el escudo y toda la armadura de Dios puesta, para enfrentar al enemigo, porque él se está poniendo más fuerte y más poderoso cada día. A medida que el enemigo viene como un río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Si nosotros hemos llegado al fin de estas cosas que nosotros, y nosotros vemos que los misterios de Dios han sido consumados, estamos buscando más fuerza, una fuerza de rapto para enfrentarnos a una peor fuerza que raptará a la iglesia y se levantará la gloria. Tenemos que tenerla. Enfrentemos él con un reto, que somos los siervos del Dios viviente. Y como Sadrach, Mesach y Abednego de la antigüedad, no nos inclinaremos a los demonios de este mundo y tomar otra vez de esta cosa de la que hemos hablado, sino que prosigamos la batalla. Párrafo 23. Me siento esta noche, mientras estamos esperando escuchar esos silbatos, algo así como David se sintió esa terrible noche calurosa cuando él estaba allí bajo esas balsameras y el enemigo estaba levantando. ¿Qué hora debía ser para David? ¿Qué tiempo para él? Él estar allí. Él no sabía cómo moverse, él no sabía cómo dirigirse, porque él sabía que él era exhibido, no, perdón, excedido en número. Pero de repente él oyó como el sonido de un viento pasando a través de la copa de las balsameras. Él sabía que Dios iba a ir delante de él y él fue a la batalla. Me siento algo así en esta noche, después del mensaje de anoche. Yo estoy aquí en la hora más oscura que alguna vez he enfrentado en mi vida. Me siento como Isaías en el templo después de haber visto a esos ángeles. Yo soy un hombre de labios inmundos y habitando entre un pueblo de labios inmundos. Pero escuchen, yo tengo que enfrentarlo de alguna manera. Y la única cosa estoy esperando, oír ese ruido a través de las balsameras para ir a enfrentarme con el enemigo donde quiera que esté. Dios nos ayude a hacerlo. Amén. Por el tiempo, vamos a concluir, mis amados hermanos y hermanas. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje a partir del párrafo 24 de este glorioso mensaje titulado La Contienda. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 31 de diciembre del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, por este glorioso tiempo, este maravilloso mensaje que tú nos has presentado ahora, Señor. Señor, ¿es esta la señal del fin? Oh Padre amado,
Tú enviando al séptimo ángel, lo resolviste todo, Padre amado. Revelaste todos los misterios, como dice textualmente, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Ya pasó, ha quedado el alimento almacenado, Padre. ¿Y cuál será nuestro siguiente paso, nuestra realidad? Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde Juan vio abierto el cielo y él pidió un libro abierto y se le dijo que comiera, que en su boca iba a ser dulce como la miel, pero al pasar iba a ser amargo. Luego que haya comido, dijo, profetiza nuevamente para pueblos, tribus, naciones y lenguas. Oh, Padre amado, esa es nuestra realidad. Oh, Padre amado, si hay un día más, regresaremos contentos, felices y alegres, porque tu palabra es de vida eterna, oh, Padre. Permite entrar rápidamente, así como ya llegó el tiempo allá en Noé. Todos ingresaban al arca, ya no había más tiempo, Señor. Y hoy, bautismo del Espíritu Santo, el último. La ventana abierta en la parte de arriba, Señor, pasando por justificación, santificación. Oh, Padre amado, muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena juntamente, te pedimos, Señor, que nos bendigas a cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo ricamente.
Hallo un real cambio dentro de mi ser. Eso manifestará a Cristo en mí. Y estoy buscando. Eso manifestará a Cristo en mí, un cuerpo transformado.